Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfix Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. David Corredor Forero, Enzo Lucero, 11 Juan y 11, Bruno 22 Blanco y Rocío UU. Recuerden a arts, los primeros 5 en comentar saldrán en el siguiente video de la serie. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte. Y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, recuerden, esta historia ya está terminada y escrita, por lo que no le puedo hacer modificaciones, y aún más importante, el autor es Crossover Pairing Glover, su link de su página estará en la descripción. Sin más comenzamos. Capítulo 52. Akatsuki vs Snake, la abuela furiosa. Bien, los primeros 2 capítulos se han publicado beta. Envía gracias a Tobias God Girl por la beta. También la agresividad visual 101 ha aceptado mi desafío, sé libre de leerlo. Favoritos 545. Alertas 421. Nuevo C2, un montón de fanfics impresionantes. C2 cuenta 38. Revisar respuesta. Lordito Akage. Y viceversa. Orman. El sello, hasta que se usen todos sus Kekkei Genkai, bloquea virtualmente el poder de 9 colas. Hasta que los tenga todos, ningún poder de Kyuubi. Hectors. Ninguno de los dos aparecerá, lo siento. Yuki. Como dije antes, uso Narutopedia para mi investigación, y aquí dice. Máscara de la Tierra. Este corazón tenía una afinidad con la Tierra y tomó la forma de un bípedo con pico demoníaco. 3 le permitió a Kakuzu usar Ear Release. Ear Despair. En el anime, aunque esta máscara fue destruida, Kakuzu todavía podía usar la técnica Ear Despair, aunque solo endureció su brazo. Máscara de fuego. Este corazón tenía una afinidad por el fuego y tomó la forma de un tigre demoníaco. Podría usar Fire Release. Intelligent Artwork. Esta máscara también podría unirse con la máscara de viento para lanzar un doble golpe de fuego y viento que era casi imparable. Máscara de relámpago. Este corazón tenía una afinidad de relámpago y tomó la forma de una especie de bípedo deformado. Podría usar liberación de relámpago. Falso oscuridad. Máscara de viento. Este corazón tenía una afinidad por el viento y adoptó un extraño cuerpo de 4 patas con alas delgadas. Podría usar liberación de viento. Daño por presión. Podría unirse con la máscara de fuego para lanzar un golpe doble de viento y fuego. Eso era casi imparable. Agua. En el anime, Kakuzu podía usar técnicas a base de agua. Kakuzu usaste muro de campamento de agua cuando Shikamaru le lanzó una etiqueta explosiva, y también una técnica de clon de agua. Fuente. Página de Narutopedia. Kakuzu. Crepúsculo. ¿Qué tipo de jutsu protege tus bolas de la implosión de todos modos? Y explicaré por qué maté a Kabuto más tarde. Rixel. Por favor, no jure, piteo de otra manera. Animous. Lástima que maté a Idan entonces. ¿Alguien ha notado que Harem Naruto, los ataques de Sakusasu y Dark Naruto parecen seguir de la mano? Pocos fics tienen un Naruto Harem que no sea oscuro, es cierto que no he visto ninguno bueno que carezca de estos rasgos. ¿Por qué oscuro entonces? Quiero decir que no tener varias mujeres te hace muy cariñoso, o Jiraiya. Supongo que podría ser una violación masiva y oscura, pero eso realmente no es Naruto, o el sitio es legal en realidad. Sin embargo, el ataque a Sasuke es discutible. Los resultados de la encuesta aún muestran a Brilliant Shadow a la cabeza con 14 votos, luego Vampires con 8, 9 si se toma en cuenta a Naruina, y un voto por el niño plateado oculto, Jai. Esto es Ayomoen, o será en 6 meses y 24 días, más o menos unos nanosegundos. Una llanura cubierta de hierba. Las praderas fuera del barrio de Tanzuka eran conocidas por su terreno rocoso, sus multitudes de ardillas terrestres y la celebración de los festivales trianuales de fuego de mimos, hígado picado y el día de la abuela. Sin embargo, ser un campo de batalla de ninjas legendarios no era lo que era normalmente. Maldita sea, Orochimaru sacó la lengua de su boca, usándola para atar los brazos de Deidara, mientras una serpiente brotaba de su boca, dijo la boca de la serpiente y luego descubrió una hoja. No está mal, pero realmente sobrevalorado, suspiró, antes de hacer puff. Orochimaru parpadeó sorprendido, antes de ver, irónicamente, 2 serpientes de arcilla lo atan alrededor de sus piernas. Ahora eres arte. Deidara sonrió cuando el Snake Sanin fue atacado por las bombas, antes de que las serpientes comenzaran a reformar las partes cortadas de su cuerpo. ¿De verdad pensaste que podrías vencerme tan fácilmente, pequeño?
Orochimaru se rió cuando su boca serpiente sacó una espada una vez más, antes de que un aluvión de agujas de Sasori lo obligara a evitar el ataque. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Orochimaru luego apenas evitó una bola de fuego de Itachi. Malditos todos. Orochimaru maldijo mientras seguía esquivando por poco los ataques de Akatsuki y, de hecho, Tsunade no estaba mucho mejor. Liberación de agua. Técnica de bala de tiburón de agua. Kisame escupió un ataque de agua directamente a la enfurecida mujer, quien rompió el ataque en dos con sus puños antes de atacarlo. Toma esto, bastardo escalado. Kisame bloqueó el ataque con Samaeda, antes de que lo usara para derribarla, y se entrometió. No es mi culpa que nací con una rara condición de la piel. Sin embargo, Kakuzu y Aoi no fueron incapacitados por el insult no jutsu, y Kakuzu al menos estaba listo. Prepárate a... Su espalda parece como si comenzara a desmoronarse, literalmente al parecer, cuando cuatro grandes masas de hilos, cada uno con una máscara, soy un vago, usa la cita de las críticas anteriores, aparecieron de su espalda. Ahora entonces Sanin, prepárate para el olvido, comentó Kakuzu. Liberación de la tierra. Lanza de la tierra. La piel de Kakuzu comenzó a endurecerse, adquiriendo un tono de piel oscuro. No sé qué diablos estás haciendo, pero no te voy a dejar. Tsunade saltó en el aire y dio una patada de hacha al suelo, conocida por algunos como la pierna celestial dolorosa, y para otros la patada celestial del dolor, debido a que la vieja, pero aún caliente nena dio la patada. Ella lo golpeó en la cabeza, un ataque que ningún ser vivo debería sobrevivir, pero él parecía indiferente. ¿Ya terminaste? Exigió con un tono aburrido. Si es así, liberación de viento. Fuerza de vendaval, liberación de fuego. Trabajo duro inteligente y liberación de relámpagos. Falsa oscuridad. De las otras tres criaturas de máscara, una ráfaga de viento, una bola de fuego engañosamente débil y un poderoso rayo eléctrico volaron hacia Tsunade, quien enfocó el chakra en sus manos. Chakra escalpel. Con su jutsu y su fuerza, cortó las técnicas, pero aún así fue destruida a unos pocos metros de distancia. Aoi se rió entre dientes. Entonces, ¿este es el legendario Tsunade de los Sanin? Jaja, esperaba enfrentar un desafío real, pero en cambio tenemos al más débil de los Sanin. Eso marcó, dijo Devil Sanin inmensamente, como hizo varios sellos de mano rápidos. Los ojos de Kakuzu se abrieron de par en par. No es que solo, detenerla antes de que lo complete. Ducha Senbon. Aoi envió un diluvio de Senbon envenenado al ninja médico, como hizo con los sellos de mano de Ram, Hare y Horse. Disparo de fuego. Trabajo duro inteligente. Ella esquivó la bola de fuego como lo hizo con los sellos de mano Wei, rata y serpiente. Liberación de agua. Técnica de bala de tiburón de agua. Una técnica de agua esquivada y los signos perro, dragón y jabalí. Lanzamiento de rayos. Falsa oscuridad. Hizo liebre, rata y perro mientras evitaba ese ataque. Liberación de tierra. Agujas de lodo. Una lanza de barro gigante de Kisame y los sellos serpiente, dragón y caballo. Morre perra. Aoi voló hacia ella solo con su espada del dios del trueno, como lo hizo con buey, carnero y jabalí, antes de que terminara el último. No, apátate tonto. Kakuzu volvió a dibujar sus corazones dentro de él, mientras hacía un jutsu. Liberación a tierra. Escondiendo como una técnica topo. Cavó rápidamente bajo tierra, seguido por un confundido Kisame en la misma técnica. No fueron los únicos. La tonta, provocándola así, Itachi negó con la cabeza. Liberación de Blaze. Barrera de Amar Teresu. Alrededor de Itachi se formó una pared de llamas negras. Obviamente, el daño que sufrirían sus ojos, valió la pena para escapar del próximo ataque. Orochimaru palideció, antes de huir asustado. Eso no. Teidara parpadeó. Eso no puede ser bueno, mis sentidos artísticos están hormigueando. Liberación de tierra. Escondiendo como una técnica de topo. También excavó bajo tierra, seguido por Sasori. ¿Por qué Dios están preocupados a todos? Ella es justa y sobresalizada. Ag, Birk. Débil, Ag, viejo, ¿cómo te atreves? Te olvidaré ahora. Liberación del trueno. Banda de tronadas. De Tsunade, se formó un aura de chakra de poder radiante, antes de que la electricidad lo cruzara como un campo estático. Luego, volando de dicho chakra había cientos de pájaros gigantes, todos llenos de electricidad. Luego, los pájaros rodearon a los objetivos más cercanos, Aoi y Orochimaru. ¿Qué demonios? Pero no es igual a la espada del dios del trueno. Espada de Kusanagi. Ya. Toda el área explotó en un rayo gigante. Los terrenos del castillo destruidos. Desde la distancia, Jiraiya, Naruto, Shizune, y Saribidan, así como Taisune y Fluffy desde otra dirección, se sorprendieron, pero Dan y Jiraiya parecían molestos. Tsunade Ime, de verdad.
Tuviste que exagerar, se quejó Jiraiya. Shizune parecía confundida. ¿Qué diablos fue eso? Tsunade nunca, Dan negó con la cabeza. Ese jutsu suyo es una carta de triunfo, conocida como Liberación del Trueno. Bandada de Thunderbirds. Una vez con él, aniquiló una aldea oculta entera, que es lo que le sucedió a Ibigakakure no Sato, la antigua aldea escondida en Ibi. Sin embargo, usándola dejará exhausta a Tsunade, y si su jutsu funciona como recuerdo, el viejo Naruto estaba sonriendo. ¿Alguno de ustedes tiene una cámara? En la vista de la batalla, Tsunade estaba en el suelo, jadeando de cansancio, la espada del dios del trueno yacía en el suelo, lo único que quedaba de su antiguo dueño. Orochimaru luego miró hacia arriba desde la roca detrás de la cual se había escondido después de haber reformado su cuerpo. Ese fue un trabajo desagradable, como siempre, Tsunade. Sin embargo, creo que has cumplido tu propósito, con los perros Akatsuki muertos, mis planes pueden continuar en serio por supuesto. Entonces su burbuja estalló. Oh, ¿lo hicieron? Itachi estaba detrás de él y sonriendo. Eso no fue una buena señal. Intentaste poseer mi cuerpo, e hiciste a mi hermano peor que antes. Kuzuri. Un puño de fuego más tarde, y el Sanin se cortó por la mitad, antes de que comenzara a transformarse en serpientes blancas gigantes. Técnica de 8 ramas. Itachi evitó los ataques de las serpientes gigantes, ya que Deidara apareció detrás de él en un dragón de arcilla, con Sasori. Bien, entonces nos ocupamos de las cosas de las serpientes gigantes primero, ¿verdad? Itachi lo fulminó con la mirada mientras saltaba sobre el dragón que volaba fuera del camino del agarre de las serpientes. Rápidamente a través del parpadeo del cuerpo, Kisame y Kakuzu se unieron a ellos. Entonces, ¿Aoi está muerto? Comentó Sasori. Kakuzu asintió. HMM, parece un verdadero arte, aunque en realidad no es una obra maestra, comentó Deidara. Más vale que la recompensa de este tipo valga la pena, gruñó Kakuzu mientras volaban fuera del camino de más mordeduras de serpientes. Kakuzu formó la máscara de viento y las máscaras de fuego sobre sus hombros. Será mejor que haga algo. Liberación de fuego. Trabajo duro inteligente, liberación del viento. Fuerza Gale. Los dos ataques volaron hacia la serpiente, antes de combinarse y crear una explosión gigante, que ni siquiera hizo pasar a la serpiente. Maldición, liberación de agua. Gran técnica de bala de tiburón de agua. Un ataque de tiburón de agua aún mayor voló contra las serpientes gigantes, pero aún nada mientras continuaban volando hacia el dragón. Está bien, no iremos a ninguna parte, a menos que trabajemos juntos, por muy de mal gusto que sea, comentó Sasori, mientras el títere de Iruko se abría, mientras el Sasori real emergía antes de volver a sellar el títere. Sasori-sama tiene razón, mi hombre aquí tiene una buena idea, por una vez, comentó Deidara. De acuerdo, asintió Itachi. Kakuzu-san, usa tu miedo a la tierra para sujetar las cabezas. Lo mismo que tú Sasori-san a través de tus puppets Shiron-san. Mientras tanto, Kisame-san puede usar la técnica de propiedad de la espada, en combinación con mi Fireball y bomba C3 de Deidara-san para terminar el trabajo. Bien, pero será mejor que consiga un cuerpo, refunfuñó Kakuzu, mientras sus puntos comenzaban a deshacerse, revelando cientos de hilos. Miedo a la tierra. Sasori tiene lista su marioneta humana sandía Mecha Zekage. Arena de hierro. Tendriles vinculantes. Los arroyos de arena metálica volaron hacia las serpientes, mientras tanto ellas como el miedo del rencor les ataban la cabeza. Las serpientes rugieron de agonía. Ahora Deidara creó la pequeña estatua, antes de usar su chakra para agrandarla. Kisame sostuvo su espada brillante. Arte ninja. Técnica de propiedad de la espada. Una luz azul voló desde Samaeda hacia la bomba, cuando fue lanzada hacia las serpientes. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Itachi envió una bola de fuego al ataque, que fue absorbida por Samaeda cuando el dragón se apartó del camino y la bomba detonó. La tormenta de fuego resultante, igual a la de la técnica Thunderbirds, destruyó completa y absolutamente la última técnica de Orochimaru, que Tsunade logró evitar arrastrándose a tiempo. Cuando el humo se disipó, Kakuzu se relajó. Un cuerpo de Sanin espeluznante, pero aún reconocible, yacía en el enorme cráter. Bueno, vamos a buscar el otro. Orix se mueve. Insulto no jutsu. Rango. Mi. Descripción. Insultar a un enemigo para enviarlos a la ciudad triste o enfurecerlos para distraerlos, por ejemplo, llamar a Sasuke gay y decir que ama a Naruto por Sakura, decir que Ramen es una mierda para Naruto, hablar sobre la condición de la piel de Kisame y decirle a Mei que es vieja y que nunca tendrá un fecha, debatido para convertirse
convertirse en un Kinjutsu debido a las posibles explosiones de ira involucradas. Lanzamiento de Blaze. Barrera de Amar Teresu. Keke y Genkai. S. Descripción. Usando Amar Teresu, se forma un muro de llamas para bloquear los ataques. Thunder Release. Bandada de Thunderbirds. Rango. S. Descripción. Un poderoso jutsu de los pergaminos en Hu crea cientos de Thunderbirds para invadir el campo y destruir cualquier cosa a su paso. Arena de hierro. Zarcillos vinculantes. Keke y Genkai. B. Descripción. La arena de hierro se usa para atar a un enemigo. Arte ninja. Técnica de propiedad de espada. Rango. C. Descripción. Las propiedades únicas de una espada se le dan a otro objeto durante unos minutos. Por ejemplo, la absorción de chakra de Sameda, capítulo 53. Ninjas talentosos son cristales en la tierra. Se han publicado los capítulos beta para el 3 y el 4. Favoritos 552. Alertas 424. Nuevos C segundo es siguiendo el Fox Trail y My Rainbow, no mal escrito, de favoritos. 40 de C2. Oh, no estaré aquí el sábado 9, y posiblemente el domingo 10, aprovecha este tiempo para leer otras historias maravillosas. Revisar las respuestas. Héctors. Cada persona escribe pelea a su manera, supongo. Además, a medida que lo he evolucionado, Naruto ahora es más un usuario de ninjutsu, con menos cargas fuertes en la cabeza. Los personajes que usan mucho taijutsu, como Fu, Tsunade y Lee, seguirán cumpliendo con su deber. Orman recibirá el octavo de este capítulo o el siguiente. Solo está muerto. Godzilla Homer. Él, ella, está muerta. Toby lo usa en el arco de Itachi Pursuit, que aún no está en inglés. Entonces, he notado que hay varias características de ciertas bestias con cola bastante comunes en el fanon. Los que he notado son Shukaku. Violento y sanguinario, canónico. Nibi. Pervertido y amistoso. Kyubi. Ya sea engañosa, útiles, o en el amor con Naruto, y eso no es restringido a femzorros, Urlin. Entonces, si tuviera que describirlos personalmente, con elementos también solo porque. Shukaku. Igual que sobre la tierra y el viento. Nibi. Más o menos como el Achibifide. Sandy. Agua engañosa y libre. Yombi. Feroz pero paciente, ya que Rossi es el Jinchuriki más viejo y no ha salido ni lo ha vuelto loco, fuego, tierra y lava. Bobby, agua desconfiada y extraña. Rokubi, agua tranquila y perezosa. Nanabi, agua violenta y contundente, tierra. Archibi, como en Canon Lightning. Kyubi, como en Canon Fire, Wind. La encuesta es de 16 para Shadow, 11 para Vampires y 1 para Silver. R/N hasta que muestren lo que hace la técnica de transformación espiritual, Dan no tendrá una verdadera escena de pelea. Vive para ganar y escritor para ganar. El campo de batalla. Tsunade estaba jadeando, su disfraz entraba y salía. Sasori parecía angustiado. Parece mayor que mi abuela, y eso dice mucho. Urg, matémosla ahora, abrió la mandíbula del títere, mientras una corriente de Senbon mortal volaba hacia la mayor Kunoichi, quien gruñó. ¿Realmente crees que un ataque tan patético funcionaría? Tú mudo de lo que pares. Tsunade estrelló su puño contra el suelo, bloqueando los proyectiles con una masa de piedra y tierra. Mi hombre, así no es como lidias con eso, monstruo de mujer de Hidara negó con la cabeza. Monstruo. Tsunade aulló, antes de sacar un gran trozo de roca terrosa del tamaño de un rinoceronte promedio, y rápidamente lo envió volando hacia los dos Akatsuki, quienes lo esquivaron a través de sus reflejos relativamente agotados. ¿Cómo lo haces, Sasori-sama? Es a través de algo femenino, por ejemplo mi flamingo. Tsunade parpadeó, antes de ver un Clay Flamingo volar directamente hacia ella, antes de explotar. Tsunade salió disparado de la nube de humo, ligeramente carbonizado y ahora viejo. Urg, ella es oculta. Teidara se veía enferma entonces, viejo, escalofríos. Por eso no estoy de acuerdo con tu estilo artístico, mi hombre, gruñó Sasori. Oh, cállate, aunque estoy de acuerdo en que es fea, ahora terminemos el trabajo. La cola de Sasori entró en el aire, antes. Lanzamiento de madera. Ramas de encuadernación de arce. Desde el suelo, las ramas de los árboles crecieron rápidamente y ataron la cola de Sasori, mientras Naruto, Jiraiya, Sarabi, Shizune y Dan llegaban al campo de batalla. Dan sacó una etiqueta explosiva mejorada de kunai y la arrojó a la cola atada, destruyéndola. Sasori gruñó cuando el otro Akatsuki apareció a la vista, y uno de ellos hizo que Naruto parpadeara. Ah, espeluznante Sasuke teme mayor. Itachi no parpadeó, pero Shizune lo hizo. Eso es, Uchiha Itachi. Naruto lo miró, confundido. ¿Por qué me miras, Naruto-kun? Preguntó Itachi.
Naruto suspiró. En serio, después de escuchar a Sasuke teme, ranteando una y otra vez sobre tu maldad y cómo quiere matarte, esperaba que tuvieras mucho, más mal aspecto, cuernos, un ala negra, espeluznantes gafas rojas, él funciona. Itachi negó con la cabeza. No es el momento, Gaki gruñó Jiraiya, tenemos que salir de aquí, 5 Akatsuki contra nosotros, no va a terminar bien. Sin embargo, no estaban solos. Liberación del viento. Danza del polvo de pétalos. Una ráfaga de viento adornado con pétalos golpeó a Deidara desde atrás, tirándolo al suelo. Los otros en el Akatsuki se volvieron para ver a Taisune y Fluffy. Entonces, es demasiado tarde para unirse a la fiesta. Fluffy sonrió. Jiraiya palideció. Mujer malvada. Señaló a Fluffy. Naruto, y todos los que conocían al sabio, parpadearon. ¿Desde cuando llamaba malvado a todo lo que tuviera pechos? Taisune suspiró. ¿De verdad, Fluffy-chan, tuviste que exagerar para atraparlo? Oh, no importa, Jiraiya miró al herido, y ahora al oso pardo Tsunade. Dankun, y Saribi-chan, sáquenla de aquí. El resto de nosotros, ataque. La batalla comenzó caóticamente. Shizune envió una andanada de Senbon envenenado directamente a Sasori, cuyo cuerpo de marioneta bloqueó los ataques. Ni siquiera pareció reconocer que lo habían golpeado. Ya terminaste. Odiaría tener a la gente esperando a los Jinchuriki. La marioneta envió una andanada de Senbon de regreso a Shizune, quien los esquivó con facilidad. Después de todo, ser entrenado con el lanzamiento de explosivos era una buena manera de aumentar el tiempo de reacción o destruir la cordura. Rasengan. Desde arriba, Naruto y un clon de sombra descendieron sobre Sasori, una esfera brillante en sus manos, chocando contra la marioneta. Dicho títere explotó, cuando una forma oscura salió de él en la confusión. ¿Qué? Dijo Naruto confundido, antes de que un rayo de una oscuridad perforadora de Kakuzu lo obligara a él y a Shizune a esquivar el ataque. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Itachi lanzó una bola de fuego hacia Taisune. Lanzamiento de agua. Disparo. Disparó la bola de fuego con una bala de agua, negando su eficacia. Que hizo algunas señales con las manos. Caballo, pájaro y serpiente. World Release. La recompensa de Demeter. Golpeó el suelo con las manos cuando decenas de árboles comenzaron a crecer a su alrededor. Estos árboles eran ricos en diversas frutas. Manzanas, naranjas, plátanos y cocos. ¿Cuál es el propósito de la fruta? Itachi preguntó, a la sonrisa de Taisune. Me alegro de que lo hayas preguntado, Ninja Ar. Muerte por piñas. Las piñas cobraron vida, rodeando a Taisune, antes de girar y acelerar rápidamente hacia Itachi. Itachi arqueó una ceja. Ya veo, liberación de fuego. Técnica de fuego de Phoenix Sage, las llamas salieron de su boca, golpeando cada una de las frutas. Esperabas que golpeara la fruta con la mano, y así embebir mis manos con las espinas de la fruta. Esto haría que mi habilidad para usar sellos manuales sea bastante limitada, pero no esperes que funcione. Ahora bien, lanzamiento de fuego. Esfera de llamas rugientes, un orbe de llamas gigante fue enviado volando a Taisune. No está mal, parece que no te llama genio por nada. Sin embargo, incluso puedes vencer al genio con agallas y determinación. Ahora, tigre, buey, caballo, liberación de agua. Requiem de Poseidón. Una pared gigante de agua giró alrededor de Taisune, bloqueando el ataque antes de fluir directamente hacia Itachi, quien fue salvado en el último minuto por Deidara, quien estaba en un pájaro de arcilla. Cerca suspiró Deidara, lástima que tengo que mantenerte con vida, odiador del arte, suspiró Itachi. Gracias, Deidara-san, por cierto, ¿qué le pasó a tu dragón? Deidara refunfunó. Ese Sanin lo hizo estallar. Mientras tanto, Fluffy y Kakuzu estaban en una lucha a muerte, ambos sin ceder ni un centímetro al otro. Maldita sea, ¿cómo eres así de fuerte? Incluso con Eart Spear no estaba aguantando. Fluffy sonrió maliciosamente. Oh, solo como bien y toda esa basura, arte ninja. La técnica de incapacitación de Shinobi última. Sufrimiento último. Ella le dio un rodillazo con todas sus fuerzas, en las nueces. Los ojos de Kakuzu se abrieron de par en par, ya que recibió un disparo a cientos de metros de distancia. Para colmo de males, su máscara de tierra, que acababa de atacar a Shizune, explotó. Arg, presa que duele. ¿Eso, realmente me mató? Se estremeció, no importaba si esta Kunoichi valdría 100 millones de ryo, nunca la cazaría. En otra parte, Jiraiya se estaba enfrentando a Kisame. Jiraiya acababa de usar Flame Bullet, provocando que una de las capturas humeantes del día gruñiera. Hot, ¿cómo te atreves? Liberación de agua. Gran técnica de bala de tiburón de agua.
Un tiburón de agua fue enviado volando hacia Jiraiya, quien hizo el infame jutsu del Sanin. Jutsu convocando. Gamairo, la gran espada azul que usaba Atoar, apareció con Jiraiya en su espalda, antes de que saltaran en el aire para evitar el jutsu. No puedes esconderte en el aire, un tritón de gran tamaño. Gritó Kisame, antes de que comenzaran a caer rápidamente. Derribar la técnica de la casa. Gamairo aplastó a Kisame con todo su peso corporal, antes de que sintieran salpicaduras de Kisame, y no era rojo. Espera, clon de agua. Así es. Kisame apareció encima de ellos, reveló Sameda y estaba lista para meter un poco de sapo. Sin embargo, fueron salvados a través de liberación de la tierra. Pantano del infierno. El jutsu magnetizado de Jiraiya tuvo efecto bajo Gamairo, absorbiéndolos a ambos. Si bien Naruto no le había dado suficiente chakra para arriesgar sus vidas, lo que sí se hundieron les dio algo de tiempo de reacción. Air Release. Puños arqueados del pantano. Desde el pantano, dos puños gigantes hechos de lodo volaron de la mugre y se estrellaron contra el cuerpo de Kisame, enviándolo a volar. Liberación de agua. Técnica de bala de tiburón de agua. Aparentemente, aún no había terminado ya que envió otro ataque de agua de Gamairo. El sapo gritó cuando lo convocaron dolorosamente cuando Jiraiya apenas logró escapar. Lo siento Gamairo-san, dijo Jiraiya con tristeza, aunque sabía que viviría. Taisune todavía estaba en su pequeña arboleda, ya que Deidara ahora comenzó a atacarlo con sus piezas de arte altamente destructivas. Prepárate para un aluvión de arte. Deidara envió un enjambre de langostas volando hacia Taisune, quien ni siquiera se inmutó. Arte ninja. Técnica del banana boomerang. Los plátanos de la arboleda volaron de los árboles en los que se encontraban y giraron como boomeranes, golpeando a las langostas de arcilla. Taisune luego preparó su mano. Palma de la bestia. El ataque de la palma voló hacia Deidara, quien usó su pájaro para evitarlo. Taisune, sin embargo, pareció ser paciente. Mientras tanto, Shizune estaba usando la técnica de niebla venenosa en Kakuzu, molestándolo inmensamente. Genial, más veneno. Convocó a su máscara de viento e hizo las señales para liberación del viento. Ráfaga de tempestad. La tormenta de viento se llevó la niebla venenosa que lo rodeaba mientras un aluvión de Senbon saludaba sus esfuerzos. La máscara de viento aún no estaba lista. Liberación del viento. Fuerza de vendaval. El ataque voló a la Senbon, mientras que al mismo tiempo golpeó a Shizune con una fuerza poderosa, tirándola al suelo como un tronco pateado. Kakuzu sonrió. Lowelo, eres un usuario del tipo de la tierra, aunque nunca te entrenaste en ese tipo de combate. Bueno, entonces, tendrá que ser suficiente, para reemplazar mi corazón de su cuerpo, los zarcillos del miedo del rencor de la tierra se colgaron, apuntando a arranca el corazón de Shizune que aún late de su cuerpo. Lanzamiento de fuego. Muro del campamento de fuego. Un muro de llamas rojas se formó alrededor de Shizune, bloqueando el miedo de Argrudge y haciendo retroceder a Kakuzu. Fluffy se paró sobre la derribada Shizune y adoptó una postura de taijutsu. Adelante Kakuzu se estremeció de miedo. Mientras tanto, Jiraiya se enfrentaba a la verdadera forma de Sasori de las arenas rojas, con la marioneta sandía Mekazekage en sus manos. Jiraiya parecía molesto. Oye, ese es él, lo secastaste. Comenzaste la tercera guerra Shinobi sobre él. Sasori parecía indiferente. Sí, ¿y qué? Arena de hierro. Llovizna. Cientos de bolas de arena de hierro se formaron alrededor de la marioneta de Kazekage, antes de dispararse a gran velocidad hacia Jiraiya. Lanzamiento de fuego. Fire Dragon Jutsu. Un dragón de fuego fue escupido de la boca de Jiraiya, los ataques de metal fueron sobrecalentados y derretidos por las llamas. Sasori no parecía preocupado. Arena de hierro. Bola rodante de la muerte. Una roca gigante de arena de hierro se formó frente a la marioneta, antes de que fuera enviada rodando hacia Jiraiya, quien gimió. Genial, esa cosa está cubierta de veneno, el sapo no puede bloquearla, oh bueno, Jiraiya se escapó de la cápsula gigante como lo haría un personaje de dibujos animados. Mientras todo esto sucedía, Kisame tenía a Naruto en una esquina. Prepárate para venir con nosotros, Jinchuriki le señaló a Sameda a Naruto. Sin embargo, aún no había terminado. Lo siento, monstruo de los peces. Kisame tenía un aura oscura a su alrededor ahora de un tema de depresión, aún no he terminado. Lanzamiento de hielo. Bola, Kisame balanceó la hoja mientras el jutsu comenzaba, devorando el chakra. ¿Qué? Naruto aceleró fuera del camino mientras Kisame lo seguía con Sameda todavía en juego. Liberación de viento. Bola de viento. La liberación de viento fue lanzada directamente a Kisame, quien usó a Sameda para bloquearla.
¿Qué diablos está pasando? Dijo Naruto con furia. Kisame se rió. Chico tonto, no puedes derrocarme con chakra, mi espada no te lo permitirá, señaló a Samaeda al Jinchuriki. Liberación de agua. Técnica de bala de tiburón de agua. Un tiburón de agua voló hacia Naruto. Lanzamiento de fuego. Ola de Fénix. El ataque de fuego bloqueó la técnica del agua, provocando que se formara una gran neblina de vapor a su alrededor. Cerrando los ojos, Naruto hizo a liebre, caballo y mono, mientras una estática se formaba a su alrededor. Liberación relámpago. De Frier. Usando la niebla a su alrededor, un campo estático inundó el campo, golpeando a Kisame como un palito de pescado frito. Naruto sonrió cuando una masa humeante cayó al suelo. Problema, luego cavó bajo tierra. ¿Qué? Dijo Naruto en estado de shock. Liberación a tierra. Técnica del Anglón. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando un agujero en forma de remolino se abrió debajo de él, arrastrándolo hacia abajo. En el sello. Apareció el sello 8, dejando uno más. El zorro tenía curiosidad, ahora ¿cuál fue el último? Era cristal. Fuera del sello. Liberación de cristal. Aventura de Mitrim. En el suelo, una gema roja gigante con la forma de una rosa se levantó, sacando a Naruto del abismo que era el Anglión y atrapando a Kisame dentro del cristal gigante. Itachi notó la situación de Kisame y señaló al otro Akatsuki. ¿Qué? Retírate. Deidara dijo con furia, mientras enviaba algunas arañas de arcilla hacia Taisune. Arte ninja. Manzana shuriken. Las manzanas volaron y ahuyentaron a las arañas, aunque Deidara quería una explosión más. Prepárese para sentir el arte. Un mil pies de arcilla voló hacia Taisune, quien suspiró. Por cierto, el arte apesta. Arte ninja. Bloqueo naranja. Las naranjas de los árboles volaron de sus árboles y formaron una barrera gigante de cítricos, bloqueando el ataque artístico. Deidara estaba furiosa. Deidara-san, debemos traer a Zetsu-san si tenemos alguna esperanza de liberar a Kisame. Debemos irnos. Él, Sasori y Kakuzu sostenían el cristal gigante, con el cuerpo de Orochimaru sobre el hombro de Kakuzu. Deidara refunfuñó y rápidamente se unió a ellos, mientras el cuerpo del equipo se alejaba parpadeando. Taisune negó con la cabeza. Bueno, Kisame probablemente será liberado, pero aún así, hizo algo al menos con eso, un sello de disformidad se lo llevó a él y a Fluffy. Isarabi y Dan luego reaparecieron con Tsunade en recuperación y todavía viejo. Tsunade-sama. La exhausta Shizune jadeó. Ella gimió. Estaré bien, pero voy a necesitar unos días de descanso, no seré visto así en Konoha. Movimiento Sorik. Lanzamiento de madera. Recompensa de Demeter. Kekkei Genkai, C. Descripción. Un movimiento creado por Taisune, hace que varios árboles frutales crezcan alrededor del usuario. Arte ninja. Muerte por piñas. Rango. Re. Descripción. Las piñas se tiran al enemigo, se utilizan en regiones tropicales. Liberación de agua. Requiem de Poseidón. Rango. 1. Descripción. Una técnica creada por Taisune. Se forma un enorme embudo de agua para bloquear los ataques antes de que una ola gigante inunde al enemigo, según la técnica de la gran cascada y el muro del campamento de agua. Arte ninja. Última técnica de incapacitación de Shinobi. Sufrimiento máximo. Rango. Mi. Descripción. Arrodillar a un enemigo en las nueces, que tienen una técnica de codo y cabezazo. Air Release. Puños arqueados de pantano. Rango. Segundo. Descripción. El lodo del pantano se usa para golpear a un enemigo y enviarlo volando. Arte ninja. Técnica banana boomerang. Rango. Mi. Descripción. Los plátanos, controlados como boomeranes, se utilizan para ahuyentar a un enemigo. Lanzamiento de fuego. Muro del campamento de fuego. Rango. Segundo. Descripción. Una contraparte de fuego a Butter Campament Wall. Arena de hierro. Bola rodante de la muerte. Kekkei Genkai. Descripción. La arena de hierro se forma en una bola de muerte para aplastar a los enemigos. Lanzamiento del rayo. Freidora profunda. Rango. C. Descripción. Usando agua, un enemigo es hiperconducido y frito. Liberación de cristal. Adviento de Mitrim. Kekkei Genkai. A. Descripción. Se forma una gema de rosa estrella que atrapa a un enemigo en su interior. Arte ninja. Bloqueo naranja. Rango. Mi. Descripción. Las naranjas se utilizan para bloquear un ataque.
Capítulo 55. Compras y estudiantes. Favoritos 565. Alertas 438. C2S Gotal Optad Orange and Blue. Punto. Ahora tengo 41 C2S para esta historia. Revisar las respuestas. Urg, tardó prácticamente todo el día para que la fanficción me permita, y luego pasé todo esto, y entonces mi Firefox se estrelló. No podría ahorrar mucho trabajo, rant, lo siento, fue agravante. Brixel. Quizás, quizás no. Yuri. No, no estoy haciendo mujer mayor, aquí. Raisin. ¿Qué significa Rothel de todos modos? Guerrero. Si ella es muy aterradora. Soulope. Todos los Jutsu de Taisune están en su pergamino del capítulo 22. Mr. Maiden. Tú no quieres saber. Hectors. Sonrío, y eso no se suponía que fuera gracioso, más una especie de trágica cosa de vista alternativa. Perdón por la demora, vista actuando. Los rellenos comienzan ahora y durarán hasta alrededor de 980 revisiones más o menos. 16 votos por brillante, 15 por venganza, 2 por oculto. Oh, tengo más de 300.000 visitas ahora. Muere otro día, digo, pero ¿por qué razón los inicios de sesión de fanficción actúan, destruya ahora? Konohagakure no Sato, un día después de que Tsunade se convierte en Godiyame. Existe una sola palabra, que es más aterradora que invasión, epidemia, apocalipsis y cáncer de recto. Es una palabra por la que la mitad de la población gritará de felicidad y la otra lamentará. ¿A qué te refieres con compras? Naruto gritó horrorizado. Se había despertado, no solo, tan anormal como era, pero su traje había desaparecido. En un frenesí, había registrado la casa, hasta que finalmente la encontró en manos de Fu, Aku, Tayuya, Hinata, que todavía no vivía aquí, e Isaribi, que también se había mudado recientemente. Naruto-kun, realmente necesitas algo nuevo. Esta cosa es mayor que mi hermana y está a punto de desmoronarse, suspiró Hinata. Irónicamente, cuando terminó, la pobre explotó. No, mi precioso. Naruto gimió de agonía. Las chicas suspiraron. Ahora bien, a la tienda de ropa. Todas las chicas vitorearon felices. Naruto se estremeció, ¿cómo es posible que les guste tal horror? Él tomó una decisión. Dramático. Naruto comenzó a gritar, antes de que Aku se diera cuenta. Liberación de hielo. Cerebro congelado. Naruto se congeló en el acto. Fu luego levantó la forma congelada de su novio sobre su hombro. Ahora bien, a la tienda de ropa. Las chicas gritaron de júbilo, enviando poderosas vibraciones de compras de niveles insondables a través de Konoha. En los bosques de ciervos del Nara, Shikakuai y Skikimaru, que estaban controlando los ciervos de su clan, de repente se sintieron atemorizados. El ciervo comenzó a aullar presa del pánico y a mirar alrededor. En otro lugar, los insectos de Aburame comenzaron a retirarse de sus nidos humanos, los perros de Inuzuka comenzaron a aullar y Chouza se sintió demasiado aterrorizado para terminar el octavo pastel de manzana. No, Yoshino-chan quiere ir de compras. Arrastre problemático, al refugio Shopping Vives. Shikamaru presionó un nob en un árbol cercano antes de que se abriera un conducto, que ambos se deslizaron por un intrincado laberinto. El ciervo parpadeó, antes de moverse alrededor del nob como una pared de carne, para esconderlo de los ojos de la esposa, en caso de que viniera a buscarlos. Cuando llegaron al fondo del refugio, se encontraron viendo a Inochi, Chouza y Shibi, con Choji, Shino y Kiba también. El grupo también aumentó con los perros de Akamaru, Kidomaru y Ana. Ellos asintieron. ¿Ustedes también? Ellos asintieron. Los perros gimieron de acuerdo. No te preocupes, te dejamos unas donas, Choji sonrió. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos que escondernos? Shikaku se encogió de hombros. A juzgar por las molestas oleadas de vibraciones de compras, desde un día hasta cinco, arreglamos la revolución de la danza, ¿verdad? Más asentimientos. Sí, recuperaré mi título Kidomaru teme. Inoichi le gritó al asustado perro niña, quien sonrió. Esa sonrisa decía sí, estúpido humano. Kidomaru luego defendió con éxito y expandió su título como campeón de Konoha Dance Dance Revolution, antes de que Tora encontrara su camino y golpeara al viejo perro. Una carrera de compras que asusta mentalmente más tarde. ¿Ves, Naruto, fue tan malo? Isaribi arrulló. Naruto hizo un puchero. No tenías que inmovilizarme así. Naruto ahora estaba usando una camiseta naranja, con la chaqueta Konoha Flag sobre ella. El sello de Uzumaki presente en el uniforme como siempre. También tenía pantalones ambu negros, y su soporte de ninja y pergamino atado en la misma pierna que solía estar en su antiguo look y su cinturón. Por supuesto, Naruto no fue el único en obtener una actualización en el departamento de apariencia.
Cada niña había decidido que era hora de actualizar sus guardarropas. Aqua ahora tenía una versión azul claro y blanca de su vieja túnica de cazador niña, sin los calentadores de brazos. Ella había reemplazado sus ataduras de cabello originales con algunas que parecían conejos. Fu ya no tenía su contenedor en la espalda, y había reemplazado su blusa blanca y su delantal corto con una blusa verde que mostraba más escote sin armadura de rey, y grandes pantalones verdes de fondo que le llegaban hasta las rodillas. Hinata había reemplazado su chaqueta con una púrpura, tos, Shippuden, tos, pero por lo demás se veía muy similar. Tayuya ahora había reemplazado la mayor parte de su aspecto original con un antiaéreo de Konoha, como una burla a sus antiguos controladores en Oto, con una camisa con cuello de tortuga que cubría su marca de maldición que era de color rojo, con sus viejos pantalones cortos todavía presentes con una armadura de rejilla. Sus piernas. Y Saribi, aunque no era una niña, también se encontró con una nueva apariencia. Ahora tenía una camiseta azul como su vieja camiseta y pantalones pálidos. Después de todo, aunque no tenía que pagar el alquiler, todavía quería hacer algo a cambio de estar cerca, y mantener el lugar Namikaze en forma era algo. Urg, de repente me encuentro perdiendo las lecciones de Iruka-sensei. Naruto se estremeció al recordar las compras. Tantos zapatos, y ropa interior. Oh, Naruto-kun, sus conferencias, ¿no fueron eso, quizás un poco? Comentó Hinata. Naruto suspiró. ¿Un poco? Te juro que estaba usando un aburrido hasta la muerte, no un jutsu durante ellos. Naruto se encogió de hombros. Buen chico, clases aburridas. Hablando de eso, dijimos clases aburridas una semana después. Iruka y su nueva clase, que constaba de rostros como Konohamaru y su pequeño pase, así como Anabi, estaban en un campo fuera de la academia. Parecía feliz por alguna razón. Está bien clase, como pueden o no saber, muchas cosas han cambiado últimamente, la muerte de los consejos civiles y los ancianos, y las reformas al sistema educativo que se habían puesto en marcha. Y llegó el momento de explicar esas reformas. O para decirlo mejor, él y su asistente lo harían. Teleports. Entrada dinámica. Un estallido de luz amarilla llenó el área, mientras un sonriente Naruto apareció. Iruka sonrió. Justo a tiempo, Naruto-kun, si tan solo fueras así con la tarea y la clase que hizo reír a toda la multitud de niños, además de Anabi de todos modos. Después de todo, los Hyuga no se ríen de alegría, o se dicen a sí mismos eso de todos modos. Hola jefe. Konohamaru levantó el pulgar, pero antes de que se saliera de control, Iruka decidió recuperar el control. Bien clase, como pueden o no saber, ha habido algunos cambios no solo en el cuerpo docente como en Unebisu, quien había sido presionado para tomar un curso de entrenamiento de jutsu después de que perdió su pierna debido a Amartare Tsuyamas. Además del sistema de graduación. Le pregunté a uno de mis estudiantes graduados más recientes, Honin Namikaze, Neuzumaki Naruto. Espera, ¿eso significa que técnicamente puedo ordenarte que? Iruka se rió entre dientes, antes de apagarlo. No, Naruto-kun, no puedes cambiar lo que enseño. Naruto refunfuñó un poco incoherente, algo relacionado con la prohibición de escribir ensayos o algo así. De todos modos, gracias a la sabiduría combinada de los Hokage Sandiame y Godiame, hemos llegado a la conclusión de que el antiguo sistema educativo, establecido después del ataque Kyuubi, ya no es eficiente, es decir, el sistema necesita recuperar su antiguo enfoque en la calidad en lugar de que la cantidad. Después de todo, no puedes tener demasiados ninja como Sakura corriendo, ¿no? Por esa razón, hemos decidido revertir los estándares de aprobación a lo que eran antes. Naruto parecía confundido. Espera, ¿quieres decir que las reglas cambiaron en algún momento? Iruka sonrió. Eso fue lo que hicieron, el Consejo Civil, con toda su sabiduría solo los verdaderos ninjas, como Naruto, e incluso el escuadrón Konohamaru y Andy, pudieron detectar el sarcasmo escondido allí. Habían decidido hacer que los estándares de la academia se basaran más en estudiantes con menor cantidad de chakra. Civiles, lo que a su vez hizo más difícil para los estudiantes con más cantidad de chakra Naruto. Sin embargo, la forma en que fueron entrenados en realidad estaba haciendo menos shinobi de calidad, así que por esa razón, los estamos volviendo a cambiar. En primer lugar, y esto no es para todos ustedes, los estudiantes de habilidades superiores ahora pueden graduarse antes si tienen las habilidades necesarias. Esto había sido revocado después de que Itachi se divirtiera con el Uchiha, de ahí por qué Sasuke y Neji, y otros prodigios, no se graduaron antes que ellos.
Por supuesto, los únicos estudiantes que realmente podrían esperar eso serían Konohamaru, Moeji, Udon y Anabi. Además, el clone jutsu ya no es un requisito para la graduación. Ese jutsu se había plantado como un impulso para los civiles, quienes generalmente podían realizar la técnica fácilmente en comparación con otros ninjas del clan que tenían cantidades más grandes de chakra, como Choji, Naruto, Kiba y Sasuke, inadvertidamente para él de todos modos. Eso, y el jutsu era virtualmente inútil, solo un idiota realmente se enamoraría de él. ¿Sí? El mal jutsu se ha ido. Naruto vitoreó, antes de parpadear torpemente. ¿De verdad, este tipo es un jonin? Fue el pensamiento en la mitad de las cabezas de los niños. También necesitas aprobar los cursos de la academia, decentemente no hay cambios realmente, eso incluye el Enge y los jutsus de sustitución, los únicos jutsus realmente útiles que enseñaron aquí, y elementos básicos en la vida shinobi. Y finalmente, necesitas poder hacer un jutsu que no sea de la academia, o una técnica de tus clanes con habilidad para mi satisfacción. Esto susurró y se preocupó. Espera, tenemos que aprender jutsu por nuestra cuenta. ¿No es peligroso? ¿Están locos? No te preocupes, la biblioteca tiene libros llenos de jutsu que todos ustedes podrían hacer sin muchos problemas. Ahora, le pedí a Naruto-kun que me ayudara a demostrar algún jutsu apropiado, es decir, no se permite kinjutsu o jutsu pervertido. Te tengo, ahora veamos, aquí hay uno, convocando a jutsu. Una nube de humo se elevó alrededor de Naruto, cuando apareció el señor punto avestruz, pero estaba cubierto de polvo. Espera, ¿dónde estoy? Preguntó el pájaro. Ey, no me convoces mientras te baño de polvo, pequeño humano. Luego Naruto fue perseguido por el avestruz. La clase estalló en carcajadas, incluso Iruka y un poco de Anabi también. Bueno, ese era el jutsu de invocación, que le permite a uno convocar a un animal para ayudar en las tareas. Sin embargo, como puedes ver, Naruto sigue siendo perseguido por el pájaro enojado. La invocación no tiene que estar exactamente de acuerdo. Para ayudar, también necesitas que se firme un pergamino de invocación, así que dudo que muchos de ustedes tengan la oportunidad de usar ese jutsu. Konohamaru sonrió, iba a conseguir que su abuelo le enseñara. Cuando Naruto finalmente convocó al pájaro, se rió entre dientes. Perdón por eso, aquí hay otro entonces. Jutsu clon de Shadow Kunai. Naruto arrojó un kunai al aire, antes de que el kunai se multiplicara en mil. Iruka negó con la cabeza. El jutsu clon de Shadow Kunai permite la multiplicación masiva de kunai, como ves arriba, pero dudo que alguno de ellos pueda sacar ese jutsu, eso y las armas que caen en picado le preocupaban. Pero Naruto estaba en eso. Liberación de viento. Pared de encendido de viento. Una pared de viento se formó a su alrededor, impidiendo que los kunai empalaran a los jóvenes. Iruka negó con la cabeza una vez más. Ese fue un jutsu de liberación elemental, de los cuales hay 5 básicos. Viento como ese jutsu, ¿podrías darme algunos ejemplos para los demás? Naruto-kun. Naruto asintió. Hay fuego. Liberación de fuego. Bola de fuego. Naruto formó la bola de fuego en sus manos. Iruka asintió. Rayo. Naruto lanzó la bola de fuego al aire. Lanzamiento relámpago. Palma de choque. Naruto golpeó la bola de fuego con una palma eléctrica, rompiéndola. Iruka negó con la cabeza, tenía que hacer una demostración. Entonces agua. Liberación de agua. Tornado de agua. Un tornado de agua se formó alrededor de Naruto. Iruka sonrió. Y finalmente, la tierra. Naruto rompió el jutsu e hizo las señales con las manos para. Liberación de la tierra. Intercambio del Underworld. No pasó nada. Gaki. Un Jiraiya que sonaba distante gritó con furia. Naruto suspiró. ¿Por qué siempre atrapa al sabio Pervy? Soltó el jutsu. Iruka suspiró. No importa eso, de todos modos antes de que cualquiera de ustedes se haga ilusiones, Naruto es único. La cosa del Kekkei Genkai era demasiado para ellos en este momento. Al usar los 5, la mayoría de ustedes solo tendrá 1 o 2. Para más, jutsu apropiado para el nivel, puedes preguntarle a tu maestro conocido, Ebisu. Un poco más tarde, enséñanos Naruto Nee-chan. Justo cuando había salido de la increíble sala de profesores, no tenía idea de que estaba tanto en la pared de los grandes estudiantes como en los infames también, Konohamaru y la pandilla lo habían rodeado. Espera, no soy sensei. ¿Eres mejor que Ebisu sensei, por favor, por favor? Konohamaru comenzó a hacer una rabieta, mientras que Moeji estaba usando el ojo de cachorro sin jutsu en él, que no obtiene puntos de graduación, por cierto. Naruto se estremeció, antes de que Iruka apareciera detrás de él. Oh, vamos, estaría bien, Naruto-kun. Podrías fácilmente ser su sensei jonin en un año o dos, así que podrías practicar un poco.
Kami, ya te idolatran y recogió tu jutsu sexy. Aunque Iruka lo dejó claro, eso no te pasaría. Naruto estaba buscando una respuesta, cuando sintió una mirada de jabalí en sus costados. Se volvió y vio a Nabi mirándolo. Pelea conmigo, ella simplemente dijo. Nuevos movimientos. Liberación de hielo. Cerebro congelado. Kekkei Genkai, B. Descripción. El cuerpo de una persona se congela al hacer que el cerebro no pueda funcionar temporalmente. Teleports. Entrada dinámica. Kekkei Genkai, D. Descripción. Apareciendo en un lugar con un gran destello de luz amarilla. Liberación de viento. Muro del campamento de viento. Rango. Segundo. Descripción. Versión de viento de la pared del campamento de agua. Capítulo 56. Política Yuga. Ayer había dejado la historia sola para darle algo de tiempo al capítulo debido a que el sitio estaba mal. Los capítulos 5, 6 y se han publicado en versión beta. Favoritos 575. Alertas 445. No hay nuevos C2, 41. Revisar las respuestas. General. Mi mal en Kuromaru barra Kidomaru se mezcla. Solo para reiterar, me refería al perro asustado que habla, aparece un perro marrón con manchas negras y un collar azul. Right, ¿me estás peleando? Scooby-Doo, espera, ¿por qué estás aquí? Aparece un perro Mil-Hit rosa. Espera, coraje también. Perro País de las Maravillas y hay un de vuelta a las reseñas, supongo. Jin. No soy japonés, así que los verbos del idioma no me salen naturalmente. Hectors. Es cierto, pero de nuevo, es mucho más débil que todos los demás Jutsus clon. Oroman. Los capítulos terminan cuando me quedo sin jugo, o simplemente quiero torturarte con cliffhangers. Estoy solo. Felicidades por saber el significado de sus nombres, y permítanme recordarles a todos, los rellenos son solo para obtener algunas reseñas o dos hasta que decida llegar a lo jugoso, las identidades de Fluffy y Taisune, la batalla final entre Uzumaki y Uchiha, el final Kekkei Genkai que me niego a malar a nadie. Los rellenos continuarán hasta que la historia esté en un nivel bastante bueno en las revisiones para llegar a 1000. Naruina. No, no lo hará, ves en el capítulo porque eso no sucederá. Ahora bien, a los fics que involucran viajes en el tiempo. En estos fics, muchas veces Naruto o alguien está muriendo, o simplemente ha experimentado lo peor, por ejemplo, el hijo de Naruto siendo asesinado, por lo que el zorro, el shinigami o algún jutsu los envía al pasado. En estos fics, muchas veces dicha persona posee el cuerpo de su yo pasado y comienza a cambiar la historia. Sin embargo, veo un agujero en la trama, digamos que Naruto viene del futuro para tratar de evitar que Sasuke lo haga todo, odio a Konoha, en el mundo, y él posee su antiguo cuerpo. Lo logra, lo que significa que el futuro del que vino ya no existe. ¿Desaparecerá y se llevará consigo el cuerpo de su yo pasado? ¿Simplemente permanece en el pasado en el cuerpo viejo? Debo escribir sobre viajes en el tiempo, espero lidiar con ese agujero. 17 para Brilliant, 16 para Vampires y 2 para Eden. ¿Qué significa Your Dead? La academia. Naruto parpadeó en estado de shock. Este niño, ni siquiera un genin, lo desafió de la nada. Una heredera del clan más poderoso de Konoha en eso, ahora que los Uchiha fueron diezmados y los Namikaze no habían hecho una fantasía de Jiraiya, pero de todos modos. Naruto ahora estaba atrapado, ninguna opción que le quedaba parecía salvarlo. Él podría negarse, pero luego ella podría decir que estaba demasiado asustado para pelear con una niña. Si la golpeaba, sería vilipendiado por dañar a una joven heredera del clan. Si dejaba que ella lo golpeara, sería golpeado por una pequeña heredera. En todos los sentidos de la palabra, Naruto estaba jodido. Aquí entrenó muy duro, usando el entrenamiento de clones de sombras para acelerar su capacidad de aprender jutsu, un método que les estaba enseñando a Zu, Aku, Hinata y Tayuya en estos días, y aparentemente una niña pequeña sería el oponente para vencerlo. ¡Qué ironía! Iruka frunció el ceño, tenía el mal presentimiento de que sabía exactamente lo que estaba pasando aquí. Anabi probablemente había sido alentado a hacer esto, por los únicos enemigos reales de Naruto que quedaban en Konoha. Los ancianos del clan Hyuga. Compuesto de Hyuga. Yashi era un hombre de pocas emociones, expectativa que reemplazaba a las montañas y comparado con el Hyuga habitual, bastante poco pervertido, aunque todavía tenía algunos vídeos de alta calidad de su época con su esposa, y algunos de tapa dura de Icha Icha. Sin embargo, estaba sintiendo una cierta emoción bastante fuerte en este momento. Un montón de estrés. Su posición en el clan se estaba debilitando, por razones que parecían fuera de lugar.
Primero, la hija que parecía no ser apta para liderar el clan, Hinata, desarrolló el rasgo más raro de Hyuga y se enfrentó a su sobrino, el prodigio del clan. Entonces, se reveló que el Jinchūriki de Konoha, Naruto Uzumaki, era el hijo de Minato Namikaze, el Yondiame Hokage. Esto lo convirtió en muchas cosas, rico, poderoso, y el Kekkei Genkai que poseía podría alinearse con el Hyuga a través del matrimonio. El enamoramiento de Hinata conservaría el poder de Hyuga durante otra generación. También ayudó a sacar a Hinata de la cadena de herederos, no eso era realmente algo que él quería, pero aseguraría que Hanabi se convertiría en el próximo jefe del clan, tenía el temperamento para eso y mostraba los signos de las habilidades. También la había probado para detectar el rasgo Aurora Release, y aunque ella no lo tenía, era portadora de la línea de sangre. Si bien carecía de la naturaleza del chakra del viento del nivel correcto, tenía una naturaleza predominantemente de fuego, y justo debajo de ella, las naturalezas de rayo y agua en un nivel poderoso. Con un padre con afinidad con el viento, sus hijos podrían poseer Aurora Release. Era una especie de 50%, pero los Hyuga generalmente tenían más hijos que otros clanes, por lo que no era un gran problema. Al mismo tiempo, Yasui estaba trabajando lentamente para disolver las casas principal y sucursal, él le dio entrenamiento a Neji y permitió que los miembros de la sucursal aprendieran las 32 palmas en un nivel general eran formas de lograr esto. También había revivido la prohibición general del Jutsu no Hyuga para todos los miembros. Después de todo, Neji y Hinata habían mostrado los potenciales del puño gentil en combinación con él. Planeaba obtener el Jutsu Shadow Clone de Naruto o del Hokage en algún momento posterior. Pero luego, estaban los ancianos. A los ancianos les molestaba el cambio y despreciaban a Naruto. Los antiguos pervertidos ni siquiera habían visto al niño, y todavía lo veían como el renacer del zorro, a pesar de sus intentos de razonar con ellos. Después de todo, si él fuera el zorro, ¿no habría notado los sentimientos de Hinata hace mucho tiempo? El zorro no era tan oscuro. Los ancianos, debido a esto, estaban trabajando para socavar su autoridad en el clan, y lamentablemente estaba comenzando a dar frutos. Muchos en la casa principal estaban empezando a resentirse con él, aunque tenía el apoyo universal en la rama. Y esto era un hecho, hizo que Neji los interrogara de forma anónima, no se utilizaron amenazas de fusión del cerebro. Le preocupaba que intentaran algo, algo que destruyera la reputación de Naruto y que diera una razón para mantener a Hinata alejada de él que no parecía sospechosa. Había notado que los miembros de la rama Mein seguían a su hija en muchas ocasiones, pero siempre la perdían. Después de todo, ni siquiera los Byukagan podían encontrar la casa Namikaze. Esperaba que eso los disuadiera, ya que logró evitar que se acercaran a ella, y al ver que la casa de la rama cocinaba, no había ninguna posibilidad de que ella fuera envenenada por ellos. Solo esperaba que no intentaran convencer a Hanabi de que lo ayudara. Hanabi era leal a los Hyuga, obediente y hábil, un futuro líder perfecto. Sin embargo, cuando solo tienes 7, pasas a los 8 y tus mayores te dicen que hagas algo, eso fue un arma de doble filo. La academia. Iruka negó con la cabeza, esto no terminaría bien. Oye, Hanabi-san, ¿cuál es la gran idea de desafiar así al jefe? Es un jonin y el futuro Rokudaime. Eres un estudiante de la academia. Konohamaru gritó con furia. Hanabi lo ignoró. Rudoyar, Sama, si alguno de ustedes traduce esto, sea libre de reírse a través de los comentarios, use el traductor de Google, uno de los ancianos de la casa principal Hyuga, declaró que como heredera Hyuga, debo demostrar mis habilidades contra un oponente poderoso. Eso, y quiero ver si Hinata Nee-chan eligió un flechazo fuerte, entró en una postura de puño suave. Naruto negó con la cabeza molesto. Realmente, esto no terminará bien. Se preparó para lidiar con el pequeño mocoso, antes de que un brazo bloqueara su camino de ataque. El brazo de Taisune, para ser exactos. Hola, Naruto-kun, y algunos pequeños herederos del clan. El heredero de los Sarutobi, Hyuga y los clanes de esos dos viejos murciélagos se rió entre dientes, consiguiendo que Udo y Moeji fruncieran el ceño. ¿Qué diablos quieres? Naruto le gritó al hombre. Él se encogió de hombros. Oh, solo estoy aquí para meterme contigo, eso es todo. Después de todo, eres el futuro de nuestro clan, y por lo tanto debes ser lo más fuerte posible. Por supuesto, uno no es nada sin aquellos a los que tienes como amigos. Al mismo tiempo, creo que debería darte algunos pergaminos más míos. Una invocación aquí, y algunos de los Jutsu no dados de tu pergamino de Kekkei, que van desde Apple Shuriken y Banana Boomerang, hasta Requiem de Poseidon, Beast Wave Palm, Hiroshima, Big Asira, y, por supuesto, el Ultimate Gentle Fist. Hanabi parpadeó sorprendida. Ultimate Gentle Fist.
Taisune se rió entre dientes. Sí, un Jutsu al nivel de Chidori, capaz de hacer que tu viejo estilo parezca un juego de niños. Anabi lo fulminó con la mirada. ¿Y cómo podrías tú, alguien sin el Byakugan, mejorarlo? Taisune sonrió. Era una teoría, pero tuve la oportunidad de probarlo, ya ves, tuve una mano, asegurándome de que Hinata-chan tuviera las habilidades para luchar contra Nehisan en las finales del examen de Chunin. Al amparo de la oscuridad, entregué un pergamino a las habitaciones de Hinata-chan en el complejo Yuga. En realidad, fue bastante fácil en perspectiva, ustedes realmente podrían usar un refuerzo de seguridad. ¿Puedo recomendar perros guardianes? Observando los partidos de los exámenes, Hinata mostró claramente su habilidad para usar el lanzamiento de viento. 8 Trigram Serpalm y Lightning Release. Gentle Fist, por lo que las técnicas funcionarían. Y por lo tanto, el potencial para el ultimate, Gentle Fist. Por supuesto, si lo quieres, tienes que recuperarlos, escondidos en el sistema de cuevas a unas pocas millas al norte de la aldea. El ojo de Naruto se movió. Espera, no estás tratando de ayudarme, solo estás haciendo esto, porque quieres entretenimiento barato. Taisune se rió entre dientes. En realidad, son ambos. Oh, por cierto, este jutsu está entre los contenidos de los pergaminos, Striking Shadow Ramen. Zarcillos de ramen volaron de Taisune, salieron por la ventana y se engancharon en una espiral de construcción a cierta distancia. Creo que lo dejé como una misión en la oficina del Hokage, y me llevo a los enanos contigo. Taisune se alejó, dejando a Naruto e Iruka suspirando, y una turba de niños confundidos. Ese tipo, es un chiflado. Un poco de caminata, Kage sobornando y una larga caminata con niños gruñones más tarde. Naruto y el grupo de jóvenes estudiantes, se encontraron a la entrada de una gran cueva, hecha de piedra gris. Naruto se volvió hacia Anabi. ¿Está aquí? Preguntó. Anabi miró al chico, sin respetar su autoridad, antes de activar su Byakugan independientemente. ¡Genial! Jefe, ¿puedes hacer eso? Preguntó Konohamaru. Naruto rió entre dientes. Anabi no los miró, después de todo, era la ley Yuga ocultar su perversidad a los forasteros. Mirándolos vería a través de sus ropas con los Byakugan, y con la probable reacción, la vida nocturna secreta del clan se arruinaría. Ella no sería la que arruinaría a su clan. No. Nope. Lo encontré, comentó Anabi. Aproximadamente 1000 pasos, el grupo entró en la cueva, en busca del tesoro. Sin embargo, esta vez no estaban siendo vigilados por Taisune, sino por ninja de la antigua aldea de Aibigakakure no Sato, o la aldea de Iden Ibi, o más bien dos descendientes de ellos. Entonces, la bruja Tsunade es el Hokage, qué ironía, en realidad, ahora es oficialmente una buena para nada, comentó uno. El otro sonrió. Pero fíjense, un Hyuga y ese Namikaze Naruto sacó un libro de bingo reciente, edición estándar de todos los ninja. Namikaze Naruto, con un valor de 50 millones de ryō en el mercado de recompensas en ambos sentidos, muerto y con un valor de 50 millones, vivo para Amegakure y un Hyuga para vender. ¿Quién sabe qué pueblos aprovecharán esa oportunidad? Este puede ser nuestro día de suerte. Oritech. Lanzamiento de fuego. Hiroshima. Rango. S. Descripción. Desde el usuario, se lanza una ráfaga de fuego gigante, con la fuerza suficiente para derretir una montaña, y matarte al hacerlo Kinjutsu. Solo se puede usar sin morir en circunstancias específicas, Fox, teletransportación, piel a prueba de lava. Big Ass y Rasengan. Rango. 1. Descripción. Se forma una esfera de chakra en la mano, antes de moverse a los dedos donde se hace girar. Después de unos segundos, la esfera se envía al enemigo como una pelota de baloncesto o balón prisionero. Capítulo 57. Una historia de amor renacida. Es posible que notes que el capítulo 4 ha sido publicado en versión beta, y los capítulos 8 y 9. Todos deben enviar mensajes a Tobisa Gold Girl por ser una versión beta muy eficiente. Tengo los capítulos para publicar en la versión beta acumulados, y la única razón por la que no lo hago constantemente es porque quiero estirar el amor. Favoritos 582. Alertas 446. C2 es lo mismo a los 41. Revisar las respuestas. Leomius. Tenga en cuenta, es un Kinjutsu, y yo hice Vesuvius, Krakatoa, Katrina y Andrew, otros desastres. Y con Google Translate, y los espaciados, deletre a Old Bastard. Hectors. Me duele el cerebro. Orman. Aku tal vez, pero Fu. Naruina. ¿Debería referirme a él como Boobaje? Bueno, no importa eso, también es algo genético, y no solo se basa en los chakras. La familia de Fu es tardía, por lo que es más pequeña que Hinata y Samui. Al mismo tiempo, quiero ser algo canónico.
Tayuya parecía ser Sakura cuando se trataba de su cuerpo, así que respeto eso por ahora. Aku no tiene grandes reservas en el anime, y Tenten tiene copas C al mismo tiempo, es mejor tener un poco de variedad. ¿Quién escribe una historia de harén donde todas las mujeres tienen copas H? Bueno, aunque es un sueño hecho realidad, personalmente preferiría algo de variedad e igualdad si tuviera un harén propio. Y en cuanto a Ino, parte omitida debido al riesgo de spoiler. Crepúsculo. Trabajo para ser diferente, pero no hasta el punto en que Sakura sea capaz de hacer explotar las cosas con su mente. Choji es una modelo de traje de baño sueca, y otros horrores. Fsnake. Eso no es realmente el plan. Rixel. Taisune tiene sus razones. Arama. Taisune, no lo llamaría loco, pero está más o menos tratando de hacer que Naruto y los demás sean más fuertes. Sin embargo, ¿por qué quiere fortalecer a otros como sus chicas, Konohamaru y otras aldeas? Por ejemplo, entrenar a Gaara, rescatar y devolver a Roshi, enviar a Dosu Akumo, lo guardaré para mí por ahora. Marrón. Singular, bla de Oz Katrina. Cuando usa dos, el segundo se llama Enryu. Decide, he visto suficientes historias para ver cómo ser creativo con varios lanzamientos y jutsu regulares. También acepto solicitudes, como Storm Release, Oleada Fantasma, Liberación de Lava, Krakatoa y World Release, Yggdrasil. Ahora, a una de mis cosas favoritas de Fanon. El Consejo Civil, un grupo virtualmente un escuadrón anti-Naruto universal. A pesar de ser de una aldea ninja, parecen carecer de habilidades reales y hacen muchas cosas para descarrilar el poder de Shinobi para aumentar el suyo. En prácticamente todas sus encarnaciones, la madre de Sakura está en el consejo y es una gran perra. Los miembros suelen incluir al menos un anciano, un gordo comerciante y, por supuesto, un Haruno. Creen que debido a las leyes de Konoha que los protegen de la violencia shinobi, probablemente con el propósito de protegerlos de ser extorsionados o convertidos en esclavos sexuales ninja o algo así, son las personas más poderosas de la aldea. Suelen ser el origen de la mayor parte del papeleo del Hokage. A menudo, son grandes partidarios de Sasuke Uchiha, quienes lo adoran y lo miman. La mayoría de ellos son codiciosos y están absortos en sí mismos. Muchos buscan la propiedad de los Yondiame, y algunos monos aulladores salvajes buscan casarse con los Uchiha. En ocasiones, harán cosas oscuras más allá de los horrores hablables, Beruan Mantean para lo que quiero decir. A menudo, en colaboración con los ancianos Amaru, Koharu y Danzo, son responsables de prácticamente todo el destierro de Naruto en los Fix, con el ayudante ocasional del Daimyo y un jefe del clan Shinobi en el consejo, generalmente Yasi, pero ocasionalmente Tsume, y en ocasiones todos ellos. En las historias que aparecen, se convierten en problemas legales que Naruto debe superar para obtener lo que se merece, generalmente ayudado por el Hokage y el Consejo Shinobi para hacerlo. Encuesta, 18 a Brillante, 16 a Venganza, 2 a Oculto. Heavy Metal Rock-On. Sistema de cuevas. Cofre de desplazamiento. Todos, estos, jutsu, y todos míos. Naruto vitoreó. Luego, Udon tomó algunos de los pergaminos y los miró. Genjutsu. Atardecer mental, atardecer, sellar. Sello de liberación de hormona overdrive, arte sellador. Explosión de acné, sellar. Caos en erupción de azúcar, Konohamaru se estremeció. No sé por qué, pero esos jutsu realmente parecen molestarme. Los dos se estremecieron, Moeji notó algunos pergaminos de invocación. Jirafa, elefante, salamandra, iguana, canguro, pato, delfín, caballo, ¿de dónde sacó ese tipo todo esto? Comentó con asombro, todos sin darse cuenta de la trampa a punto de ser lanzada mientras Konohamaru rozaba un pergamino en lanzamientos de fuego. Notó una que parecía interesante, una técnica de fuego para principiantes conocida como liberación de fuego. Chispas detonantes. Los ninja Aib estaban preparados para salir de la cueva, con una trampa ya colocada. Una gran red colgaba sobre la entrada, para ser activada a través de un cable trampa en la boca de la cueva. Para ellos, esto debería ser bastante ingenioso. Sin embargo, se habían olvidado del Byakugan y de qué tan temprano se entrenaría en él. Naruto, con el cofre de pergaminos, incluidos los que Udon y Konohamaru habían mirado hacia atrás, aunque vislumbró el Ultimate Genle Fist, y realmente no podía decir que estaba decepcionado, tenía un mal presentimiento sobre algo. Anabi-chan, ¿podrías comprobar la entrada con tu Byakugan? La chica lo miró de nuevo, antes de obedecer. Mientras observaba la boca de la cueva, parpadeó y la desactivó. Hay una trampa de red al frente, con dos ninjas. Por lo que pude ver, tenían niveles de chakra alrededor de Chunin bajo, y aparentemente tú tienes el nivel de chakra de Kage, extraño algo de respeto por el que su hermana estaba obsesionado apareció en Anabi. Naruto, sin embargo, no estaba exactamente feliz.
Se suponía que esta era una misión simple, para pasar el tiempo y quizás aplacar a Anabi para evitar que intentara desafiarlo. Eso, Ifu, Aku, Imata y Tayu ya estaban en una misión de rango B a la Tierra del Mar, con Isaribi como guía, así que estaba aburrido. Además, Tenten y el chico del equipo estaban en una misión de rango B a la Tierra de Beanjam, no es que él supiera que Tenten estaba obsesionado con él. Está bien, esto se está complicando, así que por favor escuchen. Hay dos ninjas por ahí, ¿por qué razón? No lo sé. Debería poder deshacerme de ellos fácilmente, pero por si acaso, necesito que todos se queden en la cueva. Anabi-chan, mantén tu Byakugan activo y avísame si aparece algún otro enemigo, ordenó. El escuadrón de Konohamaru parecía estar listo para objetar, pero pensaban lo contrario. Pero, Naruto Nii-san, comenzó Moejino, ¿no te lastimarás? Él sonrió. No te preocupes, estaré bien, Datebyo, créelo, hizo una serie de gestos. Después de todo, no gané mi rango solo por tener el valor de chakra de un Kage, también tengo habilidades, liberación de viento. Gran avance. Naruto exhaló una enorme ráfaga de viento de su boca, que sopló en la red y la envió volando antes de seguirlo. Liberación de viento. Flotas de viento. Los pies de Naruto comenzaron a brillar con chakra basado en el viento, aumentando su velocidad mientras volaba hacia adelante fuera de la cueva. Los dos ninjas ahí no parecían tan complácidos. Maldita sea, él destruyó nuestra trampa. Lástima, parece que tenemos que hacerlo de la manera difícil. Los dos ninjas ahí sacaron puñados de shuriken y se los arrojaron a Naruto. Usando la velocidad de la flota del viento, los esquivó, sin embargo, eso fue un problema. Bueno, parece que dejó a los mocosos abiertos, tonto. Uno de los ninjas voló hacia la cueva, sin embargo el otro no era tan tonto. Espera, no, Naruto se mordió el dedo antes de hacer Boar, Dog, Bird y luego Monkey. Jutsu convocando. De una nube de humo, apareció el sapo Gama, quien envió su lengua volando hacia el ninja Ai, quien estaba atado por la lengua grande. ¡Qué dios! La lengua lo hizo girar hacia Naruto, quien realmente deseaba tener ese jutsu de puño gentil supremo listo, pero aún así tendría que bastar. Shadow Clone Jutsu. Naruto formó un clon de sombra, que comenzó a formar una esfera en sus manos. Cuando se completó la esfera, el enemigo estaba al alcance de Rasengan. El ataque de chakra se estrelló contra el pecho del enemigo, enviándolo volando hacia atrás mientras Gama soltaba su lengua. El descendiente de Ibi se estrelló contra un árbol, aterrizando en el suelo mientras el gran roble también caía, aplastando al ninja debajo de él. El árbol también eliminó por error el clon de Naruto. Impresionante, el jefe es el mejor. El puño de Konohamaru se alzó en el aire. Naruto Nii-san, te rocas. Gritó Moeji. Anabi descubrió que su respeto por él aumentaba. El otro ninja Aiba ahora estaba furioso. ¿Cómo te atreves, bastardo? Te voy a matar. Sacó un puñado de kunai y los envió volando hacia Naruto y Gama. Naruto los esquivó, mientras que Gama simplemente se alejó para evitar la tormenta de metal. Naruto ni siquiera parecía fatigado, este enemigo era bastante débil para él. De hecho, se preguntó si los estudiantes podrían luchar contra él, pero ¿quién quería que los niños de 8 años mataran gente? Su enemigo luego dibujó un Fuma Shuriken, mostrándolo audazmente. Te morirás. Técnica Shadow Shuriken. N/A, no el clon, arrojó el Fuma, con un segundo a su sombra. Naruto no estaba sorprendido, usó el jutsu suficientes veces, como contra Zabuza en colaboración con Sasuke, de mala gana. ¿Sabes? Esperaba usar este jutsu en algún momento, así que gracias por darme este momento perfecto para hacerlo, disparo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Naruto hizo a caballo y tigre, antes de escupir el jutsu favorito de Uchiha. La bola de fuego gigante golpeó al shuriken, derritiéndolo antes de golpear al ninja Ai, golpeándolo contra un árbol donde se desplomó, permanentemente. ¡Increíble! Konohamaru hizo asombrado. Anabi ahora estaba apaciguada porque él era el amor de su hermana. Es bastante hábil, y por lo que vi en sus exámenes, bastante poderoso. Pero, ¿por qué me dijeron los ancianos que era débil? Debería hablar con papá sobre lo que está pasando. Sin embargo, al menos una persona no estaba contenta con lo que había sucedido, y actualmente estaba agachada detrás de una roca en la parte superior del sistema de cuevas, disfrazada con una capa negra. Era la sirvienta de Uchiha, la esclava sexual de Barra, la perra de Barra, que había poseído el cuerpo de Sakura. Ella estaba mirando al niño demonio, quien se atrevió a usar una técnica Uchiha. Nadie, sino un Uchiha, debe usar ese jutsu. Uchiha-sama esperará que lo mataré, y yo deberé. Se formó una masa estática en su mano, un jutsu de inmenso poder. Raikiri. Lightning Blade, el Chidori evolucionado.
Tomando la iniciativa, saltó de la cueva en la cima de la roca y voló hacia Naruto, quien miró hacia arriba en estado de shock. ¿Qué demonios? Que salió de la nada, no tuvo mucho tiempo para reaccionar con señales con las manos, ella se estaba moviendo demasiado rápido. Naruto Nisan. Gritó el escuadrón de Konohamaru, y Anabi se sorprendió. Esa persona de alguna manera pasó su Byakugan. ¿Cómo podría ser eso posible? Ella puede ser una niña, pero alguien así, con chakra para un jutsu de rango S como Raikiri, era imposible de perder. Entonces, ¿cómo la extrañó? Lanzamiento de fuego. Pequeña corriente de llamas. Escupió una corriente de llamas hacia su enemigo, quien usó a Raikiri para cortarlas fácilmente. Sin embargo, Dieren, gritó, antes de que Konohamaru lograra tomar la iniciativa. Había visto este jutsu en el pergamino y esperaba que funcionara. Lanzamiento de fuego. Chispas detonantes. Con el mono y el tigre, Konohamaru arrojó decenas de chispas de fuego, que detonaron después de 5 segundos, alrededor del agresor. Ella fue atacada, no esperaba eso y aterrizó en el suelo. Naruto suspiró aliviado, antes de mirar a la figura. Oye, ese es el jutsu de Kakashi-sensei, ¿cómo lo tienes? Liberación de tierra. Bola de polvo. Envió el jutsu de tierra en su arsenal, que no funcionó solo con los sabios pervertidos hacia el asesino, quien lo cortó con Raikiri, antes de que ella cargara directamente contra él, ahora lista para matar. Sin embargo, Naruto estaba listo esta vez. Liberación de viento. Pared de encendido de viento. Un muro de viento se formó a su alrededor, bloqueando a Raikiri y desactivándolo. El asesino ahora estaba atascado con solo un golpe. Liberación de agua. Tornado de agua. Naruto se dio la vuelta, en un tornado de agua, bloqueando apenas el puño y obligando al enemigo a alejarse. Ella gruñó antes de retirarse. Después de todo, ¿por qué sudar antes de que el Uchiha le diera una razón? Naruto suspiró. Este, va a ser un informe desagradable de escribir. Un día después. Después de escribir el informe de la misión y depositar los pergaminos en la residencia Namikaze, las cosas volvieron relativamente a la normalidad, sin embargo, el asesino era un tema preocupante. De alguna manera, el asesino no solo tenía el jutsu asesino elegido por Kakashi, sino que también sabía de su estado de Jinchuriki, eso no podía ser bueno. Debido a esto, Tsunade le había enviado un mensaje a Kakashi para que regresara de su exilio autoimpuesto por evitar a Uchiha. Anabi, sin embargo, decidió mejorar al 100% después de lo que había ocurrido allí, su Byakugan todavía necesitaba un ajuste fino. Y encontró una manera perfecta de practicarlo, imitando a su hermana y acechando al chico más impredecible, pero hábil, de su clase, que llevaba una gran bufanda azul. Por supuesto, no le dolió que fuera lindo. Mientras tanto, Dark Cavern Land of Rivers. 9 hologramas aparecieron de repente sobre los dedos de una estatua. Sasori, Itachi, Kisame, Deidara, Kakuzu, Konan, Pain, Zetsu y un tipo extraño con una máscara de espiral naranja. Debe ser el nuevo tonto pegado a Kakuzu. Entonces, ¿está confirmado, Zetsu-san? Pain preguntó al hombre de las plantas. Respondió él. Sí, Shodaime y Nidaime Okage están en una misión de clase S a la Tierra de los Colmillos. Aparentemente, un ninja rebelde de la hoja fue visto allí, un ninja con el nombre de Onshirazu Tsuchibuta. Bueno, esta traducción es mejor que traiga un risa o dos, es posible que debas agregar un no entre ellos. Sasori parecía interesado. Escuché de él, era uno de los ninjas que el colmillo blanco salvó a expensas de esa misión, quien lo traicionó por eso. Debió de seguirlo cuando el sensei del hijo de Fan llegó al poder. Pain asintió. Es cierto, y por lo que tengo entendido, es un maestro del jutsu de liberación de la tierra. Por esa razón, Konan-san, Kakuzu-san. Déjame ir, líder-sama, por favor, Tobi será un buen muchacho entonces, puedo ponerle crema a ese senju de una vez por todas en mi nombre, Uchiha Madara. Gritó infantilmente el chico nuevo. Pain suspiró. Está bien, Tobi-san, y yo mismo los interceptaremos y los mataremos a todos. Movimiento Sorik. Genjutsu. Asustar mental al atardecer. Rango. S. Descripción. Una técnica de tortura que incluso Ibiki nunca usaría, atrapa al usuario en una visión de ellos abrazando a Gui en el genjutsu al atardecer. Para sumarse al horror hay un problema en la ilusión, una leve falta de ropa. Sellando. Sello de liberación hormonal overdrive. Rango. S. Descripción. Una foca que provoca una sobrecarga de hormonas que emanan del cuerpo, alguien afectado por la foca sería invadido por el sexo opuesto para ser violado sin descanso, hasta que el usuario muere de una pelvis rota. Fluffy quería este sello en Naruto. Sellando. Explosión de acné. Rango. C. Descripción.
El acné se esparce por el rostro de una persona que ha sido afectada por el sello. Sellando. Caos de alta erupción de azúcar. Rango. 1. Descripción. La persona afectada por este sello sufrirá una oleada de azúcar permanente. Lanzamiento de fuego. Chispas detonantes. Rango. Re. Descripción. El usuario arroja chispas que flotan alrededor del objetivo antes de explotar. Capítulo 58. Desastre en Suna. No es que esté realmente relacionado, pero una nueva historia en el perfil de Cuspacet, aunque no es larga o realmente interesante, reveló que Avatar. The Last Airbender, ¿recuerdas que el programa, Nick? Tendrá una secuela, aparentemente en algún momento de 2012. Nostrildamus no sabe nada. Hip hip hurra. Oh, eso y la combinación de rayos maestros y hechizos Avada Kedavra es bastante destructiva. No realmente relacionado, pero en caso de que alguna vez encuentres a Zeus y Voldemort en el mismo universo. Además, alguien ha notado que las cosas de Hitein se han congelado durante unos días, ya que las estadísticas de mi historia dicen que nadie leyó mis dos últimos capítulos, y en cuanto a cómo obtuve 17 y 16 reseñas de cada uno sin un hit es definitivamente una curiosidad. Mío. Favoritos 585. Alertas 452. C2 41, sin cambios. Revisar respuesta. Naruina. Carcajadas malvadas. Fsnake. Ese era el objetivo del arca. Las historias de Aren a menudo no muestran que nadie más se enamore. Este arco se hizo parcialmente para evitar que eso sucediera en mi propia historia. También la introducción de más pergaminos de Jutsu y la explicación de cómo Naruto toma su Jutsu, método de entrenamiento de clones de sombras, para ayudar a limitar los comentarios de Merisue. Arlequín. Aardvark ingrato es el significado. Estoy solo. Oye, tengo que tener cuidado. No quiero sobrecargar los camarones. Waflez. Si tiene opiniones, PM. Toby. Es japonés. Oroman. Errores de nanovirus. Ella no es Torune. Ella invoca escarabajos, no Kinkachu u otras criaturas Aburame. FMP. ¿No debería? Crepúsculo. Me sorprendería que alguien pudiera encontrar un buen consejo civil. Marrón. El Uchiha puede ser bastante hipócrita. Oh, he decidido lanzar un pequeño adelanto de hacer, un hecho que no se puede entender realmente hasta que se revele más. Francamente, explicaré mis métodos con las chicas mientras estoy aquí. 9 es el tema de esta historia, 9 Keke y Genkai, 9 chicas, no quiero estropearlo. Tal vez debería haber hecho que Taisune tuviera un nombre con 9 números mientras estaba en eso. De ahí porque tengo pocos planes de agregar más chicas a partir de ahora. Sin embargo, puedo decir felizmente que al final de la historia, el harem será mucho más grande y más erótico que nunca, un grupo que incluirá a Ino, aunque me mantendré en secreto por ahora cómo sucederá. También existe una conexión entre Fluffy y algunos de los otros personajes principales de la historia, incluido Taisune. Y también en cuanto a los gritos por los limones, en una historia, los limones mal escritos pueden destruir una historia. No necesito eso. Mi beta, la última vez que lo comprobé, no es exactamente un escritor de ellos, así que no puedo deshacerme de ellos, creo que Togisa Godhirl es mujer de todos modos. Ahora que el pequeño capítulo 3, ¿cómo llamamos a este arco? Vamos con el arco de Konohamaru y Anabi. Misión a Wave Arc, CHPT 1, 4. Rescatar el arco de Avestruz, CHPT 5, 7. Amigo en el arco de la cascada, CHPT 8, 11. Monstruos del arco del mar, CHPT 13, 16. Llega el amor arc, CHPT 17, 20. Arco del examen preliminar, CHPT 22, 31. Arco de la final, CHPT 32, 39, 41. Arco de invasión, CHPT 42, 45. Arco de recuperación de Tsunade, CHPT 47, 53. Arco de Konohamaru y Anabi, CPHT 54, 56. Bueno, entonces es hora del próximo arco. Si tan solo tuviéramos una luna de papel, entonces podríamos detener a Madara con unas tijeras. Tsunagakure no Sato. El pueblo en la arena, conocido por los ancianos como Tsunagakure no Sato, al que algunas personas que aman los cruces de Overs son parciales a ambos, el pueblo escondido de la desolada Tierra del Viento, alberga muchas vistas y marcas interesantes. En la historia de Shinobi.
El Nidaime Kazekage fue el primero en investigar la posibilidad de Jinchuriki desde el mismísimo sabio de los seis caminos. El creador de Puppets, Monzaemon Chikamitsu, es oriundo de esta región, y sus 10 más grandes marionetas están actualmente en manos del antiguo Chiyo, quien una vez fue el archienemigo de Tsunade. Se cree que Chiyo tiene dos imágenes para usar como objetivos de dardos: Tsunade y Uitefan, el padre de Kakashi que mató a su hijo y a su nuera. También es la abuela del miembro de Akatsuki, Sasori de las Arenas Rojas. Este pueblo también carece actualmente de un Kage. Su anterior Kazekage fue encontrado recientemente muerto en un pozo, asesinado por Orochimaru. Por supuesto, esta aldea no tenía una leyenda rolliza a la que arrastrar para el trabajo, ni tampoco una leyenda pervertida para reclutar. Recientemente, varios miembros shinobi del consejo han sugerido a Gaara, aunque el consejo civil de Suna, el último de las cinco grandes naciones shinobi para ser exactos, se opone a ellos en ese sentido. En cambio, insistieron en su destierro, un aumento en los impuestos sobre el agua para los shinobi, más legislación sobre camellos y el uso de mano de obra shinobi para crear un baño público. Actualmente, los hermanos mayores, Chiyo y su hermano Ebizo, tienen apuestas sobre cuándo se eliminará el consejo civil. La mayoría de los shinobi de la aldea están respaldando la apuesta de Chiyo de 2 semanas. Por supuesto, si gana la apuesta del mes de Ebizo, él y la pareja que apostó por él ganarán suficiente dinero cada uno con un camello de pura raza, 100 kunai y una barra de chocolate importada de la tierra del caramelo del tamaño de Akamaru. Aunque algunos eran partidarios del baño público. Sin embargo, como aldea en el desierto, tiene una debilidad ineludible. Casa de los Hermanos de Arena. Era temprano en la mañana en la Casa de los Hermanos de Arena y estaba relativamente tranquilo. Kankuro estaba profundamente dormido, roncando mientras murmuraba Icha: no, no lo hagas, ella es la hermana de tu amiga, y riendo perversamente, una muñeca basada en la portada femenina de Icha Icha Paradise, los libros de la serie visibles alrededor de la habitación. Por supuesto, los escondía cada vez que limpiaban en primavera, para que no lo golpearan con un ventilador de gran tamaño. Gaara también estaba profundamente dormido, disfrutando de su nueva habilidad, sosteniendo cerca de él su viejo osito de peluche. Por suerte, tenía una habitación oscura y sin ventanas de la época en que los asesinos eran un problema. Un mapache de peluche y un zorro también estaban en la habitación, con un cactus nocturno que agregaba una flor de color rosa a la habitación. Aunque, curiosamente, él y Naruto tenían carteles de ramen similares en su habitación. Finalmente, la única mujer de la casa aprovechaba la tranquilidad de la mañana para deshacerse del sudor y el olor del día anterior, a través de una ducha. HMMM tarareó mientras el agua caía en cascada sobre su cuerpo, lavando la suciedad acumulada, la arena y el olor. A Temari le encantó la relajante sensación de una agradable ducha para comenzar el día, la única entre los hermanos en cualquier lugar. Aparentemente, Gaara podía usar su arena para desodorizar, quitar la suciedad y bueno, la arena sobre él era algo bueno. Por supuesto, antes de tener su tiempo con Taisune y Fluffy antes de los exámenes como entrenamiento, no se molestó y olía a sangre. Kankuro, tal vez se duche una vez al mes. Sin embargo, el agua se cortó repentinamente, provocando un grito de pánico. Exclamación de cierre. Gaara se despertó rápidamente. Eso no puede ser bueno, comentó, antes de salir corriendo. Kankuro de alguna manera se quedó dormido. Espera, oh perro, una novena amante. Gaara corrió hacia el baño, antes de que la puerta se abriera de golpe, y desvió la mirada. Después de todo, había varias cosas que molestaban a las mujeres, enviándolas a alborotos incontrolables. Esto incluía: algo estropeó su tiempo de relajación, ya sea dando, Anko estornudo, Sake, Tsunade estornudo, o comiendo muffins de canela, y Nata estornudo. Personas que intentan robar a su novio, la controlada Sakura estornudo mientras Ino sintió un leve cosquilleo en la nariz. El hombre de la relación no está haciendo lo que quiere, Yoshino estornudo. También en lo alto de esa lista, estaban los mirones Tons, Jiraiya estornudo. Para Gaara, era obvio que algo había ocurrido en la ducha de Temari, y no quería lidiar con que ella estuviera enojada por dos de esas cosas, interrupción y espionaje. Hermano o no, las chicas se enojaron. Temari estaba actualmente en una toalla blanca, que extrañamente tenía la cara de Naruto en ella, y más extraño aún, dijo que la cara de Naruto estaba siendo aplastada por el valle de la copa C de ella, que convirtió su sonrisa regular en una pervertida, eso de todos modos. Y furioso. Bien, ¿cuál de ustedes morons utilizó toda el agua? El agua fue prepagada para el mes en ciertas cantidades en Suna.
Como familia de Kage con varias misiones en su haber, los Sand Siblings tenían una cantidad considerable, pero no ilimitada. La mayor parte del agua en Suna provino de un lago submarino debajo del desierto conocido como Eden Stean Lake, ya que el calor del desierto hizo que el agua se evaporara en enormes zarcillos de vapor, antes de que el frío de la noche del desierto hiciera que se volviera a convertir en agua. Alimentado con agua de corrientes de escorrentía de las montañas al norte cerca de la frontera con la Tierra de la Tierra y algunos subterráneos de la Tierra de los Ríos, este lago era vital para la supervivencia de Suna, de ahí su gestión. Ni siquiera he usado una gota en toda esta semana, desde que descubrí cómo usar el jugo de cactus para el ramen, comentó Gaara. Gaara había adoptado el cultivo del cactus como un nuevo pasatiempo, en lugar de matar. Había descubierto que algunos cactus se podían ordeñar para obtener líquidos, sin embargo, este líquido normalmente causaba un comportamiento extraño, alucinaciones y una leve locura en la mayoría. En otro universo, un hombre bronceado con un boomerang, así como un lémur blanco y negro con un gran tamaño verde ojos, estornudados. Sin embargo, Gaara era extrañamente inmune a este jugo de cactus, nunca gritaba sobre hongos amigables, personas ciegas que se prendían fuego, afirmando que el lémur los había matado a todos o haciendo extraños bailes de gusanos en medio del desierto. Entonces, un hermano no culpable. Ah. Vaca, ¿usaste toda el agua otra vez? Guay. Jinkies. Gaara parecía interesado ahora. Parece que no somos los únicos con problemas con el agua. Sin embargo, no tengo suficiente jugo de cactus para ducharme, pero puedes beber un poco. Temar y rió nerviosamente, como lo haría ella. La última vez que Kankuro lo había intentado, tratando de ser amable, terminó bailando tango con Cuervo en medio de la zona comercial más transitada de Suna, desnudo. Ella ni siquiera se arriesgaría. Ayuntamiento de Suna. Fue un completo desastre. Todas las casas y comercios de la ciudad habían perdido el suministro de agua. Fue un desastre y, para empeorar las cosas, todos olieron. El demonio lo hizo. Un miembro del Consejo Civil masculino gritó por el gusto de hacerlo, con confianza. Incluso si era poco probable, Gaara ya no podía salirse con la suya matando idiotas como él. Los consejos habían aprobado una ley, para los civiles habían visto eso como una victoria para ellos, pero el shinobi tenía un objetivo diferente. Después de todo, aunque no era exactamente bueno para Gaara matar a su antojo, podía lidiar con ellos de otras formas. Castración de arena. Los ojos del pobre miembro del consejo se agrandaron de dolor y conmoción cuando colapsó. Los civiles gruñeron, la ley solo detuvo los asesinatos. El maldito shinobi había dejado una escapatoria. Acúdame de nuevo en ese tono, y habrá más, dijo fríamente el Tobex Dujonin. El consejo se inteligente sabiamente, cuando Baki habló. Gente de Suna, de hecho nos enfrentamos a una crisis, y no tiene nada que ver con Gaara-san, en absoluto. En cambio, algo ha ocurrido en Eden Stean Lake, comenzaron los jadeos de asombro. El lago había sido durante mucho tiempo un objetivo de ataque, pero ninguna aldea lo había rastreado. Su ubicación estaba bien escondida, y si los aliados eran llevados allí para cualquier propósito, se les vendaron los ojos y los dejaron inconscientes para el viaje. Esta misma mañana, una patrulla se topó con un grupo de shinobi de Suna y Konoha, todos heridos. Este grupo, incluidos Shitapa, Maki y Otokaze de nuestra propia aldea, y de la hoja, Chunin Agane Kotsesu, Kamizuki Izumo y Tobetsu Honin Heko Ayate, todos aparentemente sufriendo de quemaduras como heridas. Habían estado investigando el vapor de los lagos y su posibilidad de ser sellados en pergaminos para ser utilizados como versiones portátiles del Jutsu de niebla oculta, o para uso medicinal, como una operación cooperativa entre nuestras dos aldeas. Sin embargo, fueron atacados por algo desconocido, y solo un algo puedo agregar esto me provocó murmullos nerviosos. ¿Qué podría hacer todo eso, solo? Todo lo que lograron contra el atacante fue una forma humanoide grande y crueldad. ¿Cómo esto afecta a ambas aldeas? El Hokage ha sido informado y está enviando a Ninja para respaldar a nuestro propio escuadrón, Temari, Kankuro y Gaara. El trío asintió. Y de acuerdo con lo que había dicho el Hokage, se había enviado un escuadrón de ninjas para apoyarnos. Deben encontrarse en un punto a unas 50 millas del lago, y luego se implementará nuestra política de seguridad. Los ninjas que tienen enviados, son Takiboshi Fu, Momoichi Aku y Namikaze Uzumaki. Naruto, Temari y Gaara se animaron al escuchar esto, y Kankuro hizo un puchero. Él antes de salir corriendo a su encuentro. Baki los llamó. Recuerda, el destino de Suna depende de ti. Orix se mueve. Castración de arena.
Habilidad de bestia con cola, A. Descripción. La arena se usa para cortar las bolas con dureza y triturar sus restos en polvo. Capítulo 59. El ser vapor. Actualmente estoy de vacaciones, viajé el lunes. No espere un capítulo el viernes de la misma manera. Favoritos 594. Alertas 454. C segundo S41, todavía nada nuevo. Revisar respuesta. A todos. Ya sabes, me sorprendió que nadie mencionara el plan de Akatsuki para atacar a los Hokages Shodaime y Nidaime. Prepárate para cosechar esa recompensa. Rau 666. Oh, ese no era Sasuke. Marrón. Usó 1000 años de muerte rápida. Rixel. Note cómo falló en eso. Mella. Muaa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 
El Shodaime era realmente un oponente habilidoso, si tan solo ese grupo de nin de Konoha no hubiera aparecido cuando lo hicieron, podría haber usado sus cuerpos después de matarlos, mientras lograron atrapar al ninja nuclear con el que habían estado luchando, una patrulla de Leaf Ninja, que contenía a Kamichi Chouza, Yamanaka Inoichi, Nara Shikaku, Inuzu Katsume, Sarutobi Asuma, Mitarashi Anko, Yui Kurena y un ataque Kakashi regresado, habían aparecido. El Akatsuki había estado demasiado exhausto para arriesgarse a luchar contra ellos, y ese usuario de serpientes había usado serpientes para recuperar los cuerpos del Kage. Pero aún así, es una buena victoria. Ahora que Konoha los ha perdido, cualquier ventaja que hubieran obtenido ha sido mitigada, el lanzamiento de madera todavía se extinguirá ya que Taisune y Tenzo no pueden reproducirlo, comentó Kisame. Zetsu negó con la cabeza. Me temo que eso no es del todo cierto. El Jinchūriki del zorro, Uzumaki Naruto, recibió la liberación de Taisune, a través del sello de transferencia, así como de varios otros. Todos ustedes vieron eso en su pelea con él, cuando tuve que sacarte de esa piedra preciosa gigante. Kakuzu se rió entre dientes, a pesar de su situación. Y valió bastante, el idiota de Fire Daimo finalmente tiene un anillo lo suficientemente grande de esa perra con sobrepeso. Kisame estaba molesto. Entonces, ese mocoso va a ser un problema, entonces capturarlo debería ser una prioridad, antes de que se reproduzca, suspiró Itachi. Tiene 13 años, no va a tener hijos por un tiempo. Al mismo tiempo, la hoja es la más poderosa de las grandes naciones, con 16 colas de poder y muchos clanes ninja capaces. Capturándolo a él o a las 7 colas, no será fácil, Pain asintió. Es cierto, Itachi-san, y nos conocen, lo que los prepara. Tal como están las cosas, las 2 colas y las 8 colas están protegidas de manera similar en Kumo, las 4 colas se han refugiado en Iwa y el Jinchūriki de una cola aparentemente tiene suficiente poder. Para luchar contra ese rival nuestro, que atacó los exámenes Chunin, Tobi estaba furioso. ¿Qué diablos pasó allí? Ese Uchiha salió de la nada, y de alguna manera tiene el Mangekyo. Sé exactamente quién puede y quién no puede tenerlo, y ningún Nukenin Uchiha, de los cuales 6 fueron registrados por el Consejo de Konoha, y solo 2 fueron capturados, podrían. Sin embargo, él tiene sus usos como forzar más, acción de su gobernante títere Rinnegan de Akatsuki. Estaba preparado para esperar hasta que relajaran sus defensas de los Jinchūriki antes de actuar, sin embargo, este rival, que parece querer al Bijur para sus propios fines, me ha obligado. Ya que las aldeas harán su propio trabajo de proteger a los Jinchūriki del misterioso Uchiha aparente, centraremos todos nuestros esfuerzos en recuperar a los desprotegidos. Deidara-san, Sasori-san, cazarás al Gobi Jinchūriki. Deidara, creo que lo conoces. Deidara se rió entre dientes. Ah, Orsei Anchan, lo recuerdo de mis días de academia. Esto será divertido. Kakuzo-san, Tobi-san, tan pronto como ambos estén recuperados, cazarán al Jinchūriki de Rokubi, Utataka. Deidara y Sasori lo habían localizado de antemano, al cuidado del clan Tsuchigumo. Deidara se rió entre dientes. Un clan según mi corazón, suspiró Sasori. Porque algunos de ellos son capaces de explotar yo mismo en la ciudad destruyendo escoria, sonrió Kakuzu. Escuché que tiene una buena recompensa. Itachi-san, Kisame-san, explorarás la naturaleza salvaje de la Tierra del Agua y encontrarás al salvaje Sanbi. Intenta no ser atacado por el cazador Nin si es posible, miró a Kisame. El hombre tiburón era demasiado perceptible. Finalmente, una vez que sea Konan-san, es extraño que se refiera a ella como Chan solo en sus pensamientos. Recupere, haremos nuestro movimiento en la arena. Siendo la más débil de las 5 grandes naciones, y el poder de su Jinchūriki que Uzumaki Taisune le ha dado, esta será nuestra cacería. Zetsu, espera a que recojan el cuerpo, asintió el hombre planta. Despedido. Punto de reunión. El trío de hermanos de arena estaba esperando. ¿Cuánto tiempo van a tomar? Gritó Kankuro. Temari negó con la cabeza. Solo han sido 5 minutos, comentó Gaara. Debido a que controlaba la arena, podía usarse a sí mismo como un reloj de arena. Al mismo tiempo, creo que escuché algo, dijo Temari mientras se escuchaban sonidos apresurados, mientras el equipo 11 recién vestido apareció en un puff de hojas. Temari se sorprendió al ver a Naruto con su nueva apariencia. Tengo que pensar que quien sea que lo sacó de esa naranja mientras todavía era una mirada de Naruto, su naranja, en cierto modo empañó su apariencia. Por supuesto, ella no fue la única que observó los nuevos looks. Porque tenía un hermano pervertido y, curiosamente, no era el que podía crear un ojo de arena en el baño de las niñas. Wow, esa belleza bronceada realmente tiene pecho.
Esa vieja mirada suya no la complementaba en absoluto. Hola, entonces, ¿qué tal después de esto? ¿Vamos a ver este lindo lugar en casa en Suna? Sus ojos nunca se movieron, para disgusto de Fu. Aku, Naruto y Gaara se encontraron mirando al pervertido hombre gato, y Temari sacó su abanico, sin duda lista para aplastarlo con él. Sin embargo, Fu se le adelantó. Ella le dio un golpe en la cara, lo que por supuesto lo envió volando hacia el árbol más cercano, y a través de él. Ouch. Temari miró al rival de Naruto de cabello verde. Está bien, ¿por qué no le diste un rodillazo? Ella se encogió de hombros. No quiero causar una disputa. Chicos, la última vez que lo verifiqué, son un clan y los únicos tres que quedan. Viendo el final y corríjanme si me equivoco, Gaara probablemente no saldrá con nadie. Gaara se dio la vuelta y Temari se rió entre dientes. Oh, no lo sé, Matsuri podría temer y recordó al estudiante que parecía haberle tomado cariño a Gaara. Gaara se había vuelto para ocultar un leve rubor. Oh, entonces podría haberle dado un rodillazo al pervertido y tu clan no se habría extinguido, maldita sea, gruñó Fu. Bueno, ¿estás al tanto de nuestras políticas con el lago, correcto? Preguntó Gaara. Naruto se encogió de hombros. Tsunade Ba-chan lo mencionó, ¿puedo pedir que me lleve el pervertido? Señaló a Kankuro. Las chicas sonrieron, estaba dispuesto a dejarse llevar, eso, por ellas. Oh, no creo que eso sea un problema, Gaara hizo el infame sello a mano. Jutsu clon de sombras apareció un Gaara extra. El equipo de Konoha asintió. Eso funciona, Gaara soltó una pastilla de gas, lanzándola al equipo de Konoha que fue noqueado. Temari, para su deleite, se apoderó de Naruto, mientras que Gaara se llevó a las chicas con su clon, antes de salir corriendo, seguido por Kankuro. En este Steam Lake, Naruto y los demás fueron llevados, para encontrarse en un mundo que parecía, casi extraño. Estaban bajo tierra, en una caverna llena de niebla. Las piedras negras absorbieron cantidades extra de luz que provenían de la entrada por la que habían viajado, y la única otra fuente de luz provenía de una antorcha en la mano de Kankuro. El vapor se arremolinaba alrededor de la caverna, lo que dificultaba la visión. Sin embargo, una superficie grande y reluciente era ligeramente visible. Entonces, ¿ese es el lago? Comentó Naruto. Gaara se encogió de hombros. Eso es. Es la sangre de Suna, ya que a nadie parece gustarle el jugo de cactus. Naruto pareció interesado. ¿Jugo de cactus? ¿Qué? Tosió Temari. Gaara, por favor no lo hagas. ¿Quieres que alucina, como hizo Kankuro? Suspiró el pobre hombre gato. Y realmente pensé que Cuervo era una mujer bonita, eso detuvo a Naruto en seco. Sin embargo, fue en este punto que se escuchó un sonido grande y sofocante. El sonido de un pie golpeando un charco. Es el intruso. Temari la fulminó con la mirada, preparando su abanico. Naruto y Gaara comenzaron a enfocar el chakra, Fu adoptó una postura de taijutsu, Aku preparó algunos senbon y Kankuro tomó su títere cuervo. Entonces apareció una forma grande a través de la niebla, cuando la luz de la antorcha le dio forma. La figura gigante era tan alta como la mayoría de los Akamichi, aunque carecía de grasa. Una armadura roja y negra lo cubría, junto con un sombrero ancho. Una camisa negra rasgada cubría la armadura. Prácticamente no se mostró la piel de su cuerpo, excepto la piel arrugada alrededor de sus ojos, que se parecía a la de Kurotsuchi. Sus ojos arrugados hacían que pareciera estar mirándolos. En su frente estaba la diadema Iwa, aunque la marca tenía una cruz a través de ella. Más humanos, atreviéndose a dejar mi santuario, la figura los fulminó con la mirada. Pensé que esos últimos intrusos habrían demostrado que no debía ser molestado. Tu raza cobarde no merece nada. El abrazo del vapor. Entonces, este fue el loco que destruyó los sistemas de agua sacando agua del lago. ¿Qué quieres decir con tu santuario? Kankuro le gritó con furia. Este lago es propiedad de la aldea de arena escondida. Sal, Iwanin, y sométete para ser interrogado, dijo el hombre con odio. No tengo vínculos con ese infierno de pueblo. Esa gente, se atreven a llamarme demonio. Ja, son los demonios. Fu parpadeó, este tipo, era como ella. Naruto y Gaara estaban igualmente sorprendidos. Ahora muere, de la mano de la encarnación de las cinco colas, An. Arte ninja. Vapor en erupción. El vapor a su alrededor comenzó a sobrecalentarse, antes de explotar en una ráfaga de calor. O se mueve. Arte ninja. Vapor en erupción. Rango. Segundo. Descripción. El vapor se sobrecalienta hasta que explota, incinerando a los enemigos. Capítulo 60. La batalla de los caballos abandonados. Todavía de vacaciones.
Favoritos 595. Alertas 458. No es un nuevo C2, todavía en 41 de esos. Naruina. Tsunade es el Hokage, y Akatsuki tendrá más que ese papel en este pequeño arco, llamémoslo el arco de las cinco colas o algo así. Godzilla Homer. O tal vez no, Marrón. Eso fue lo que pensé yo también. Arlequín. Tristemente en la vida, algunas personas simplemente sacan mala suerte. Estoy solo. Técnicamente, Nagato murió 4 veces, solo tiene su camino de Deva en este momento, ya que no había reemplazado el camino de Naraka que Naruto mató hace un tiempo. Kakuzu también perdió sus corazones de fuego, viento y relámpagos, aunque recuperó su corazón de tierra del ninja perdido que mataron. Venomand. ¿Te acuerdas del zorro gigante dentro de él, verdad? Y no solo a ellos, tengo la sensación de que el anime les dará un arco sobre los pasados revividos entre los arcos de confinamiento y cumbre. Saiga. Sí, así es. Héctors. Si bien son el pueblo más débil, por ejemplo, Ichibi es especialmente adecuado para la región. Como monstruo, su terror, y por lo tanto el poder de Jinchuriki, es mayor en un desierto que, digamos, en los acantilados de la Tierra del Rayo o algo así. Por lo tanto, si bien el Ichibi es cola débil, tiene una eficiencia única allí. Al mismo tiempo, alguien que usa vapor como Han, no sería eficiente en un desierto. Hoy, deseo contemplar una noción en el verso de Naruto de la que pocos parecen hablar, pero sospecho que será de gran utilidad. Itachi le dio a Naruto una parte de sus poderes poco antes de luchar contra Sasuke y morir, a través de un cuervo jutsu que entró en la garganta de Naruto. Pero, ¿cuál podría ser este poder? Sospecho que el Sharingan es probable. Este poder sería un acto de equilibrio, ya que el Sharingan es lo que provocó el poder de Sasuke, y con él, Naruto podría adelantarse a él. Además, aseguraría que el Sharingan no se extinguiría una vez que Sasuke fuera asesinado. De aquí es de donde saqué las ideas para los sellos de transferencia de Kekkei y Genkei y la base de esta historia. Esta es la pista principal en el canon de que tales transferencias de líneas de sangre podrían ocurrir. Aunque Jugo discutiblemente hace lo mismo con su Kekkei y Genkai, cosa, con los sellos malditos de Orochimaru. ¿Sabes? Acabo de encontrar algo perturbador. Estuve en YouTube antes, y al igual que con la esfera de aura, vi un video de introducción, y vi algo extraño. Era un líder de gimnasio, así se llaman, ¿verdad? Y se parecía a Minato. Estaba usando una criatura mutante negra y azul que estaba chispeando, y que, una especie de cosa eléctrica. Siniestro. Conviértete en el toro, sabes que creo que sería una buena canción para Killer Bee. Lago de vapor oculto. Ice Release. Ice Dome. Aku convocó una cúpula gigante de hielo alrededor del grupo, bloqueando la explosión. La cúpula de hielo relució, aunque el esfuerzo obligó a Aku a arrodillarse. La cúpula helada comenzó a reaccionar al entorno cercano, ya que el agua comenzó a condensarse sobre ella a partir del vapor. ¿Estás bien, Aku-chan? Preguntó Naruto. Ella asintió débilmente. Naruto miró a través del hielo distorsionado, al inmóvil Han. Entonces, sobrevives. Pero los humanos no vivirán para ver otro día, hizo las señales con las manos mono, caballo y dragón. Lanzamiento de fuego. Explosión de vapor. Alrededor de Han, el vapor entraba en el compactador de vapor en la parte posterior de su armadura. Extendiendo sus brazos hacia adelante, una ráfaga de aire caliente fue lanzada hacia el escudo de hielo. Fu tomó la iniciativa. Liberación de agua. Muro del campamento de agua. Una pared de agua se derramó alrededor de la cúpula de hielo, bloqueando el ataque de calor, aunque volvió a llenar el área con vapor. ¿Y qué? ¿Estamos atrapados en esta bola de nieve gigante? Gritó Kankuro. Fu lo fulminó con la mirada. A menos que quieras que te hiervan como una langosta, entonces sí, parecía que Gaara estaba planeando algo, antes de poner sus manos en el suelo. Entierro de arena usando su chakra, controló la arena que formaba el piso de la cueva debajo de Han, y la levantó como un ataúd. Han, sin embargo, no se inmutó. ¿En serio? Liberación de agua. Expulsión de agua. El agua succionada a través del Jutsu Stean Blast fue expulsada violentamente de la armadura, humedeciendo la arena y ralentizándola, permitiendo que Han saliera tranquilamente. La arena se derrumbó cuando se fue, y Han miró a Gaara con disgusto. Entonces, Ichibi, ¿peleas al lado de los humanos? Lo mismo para ti, Kyuubi le había dicho Gaara a Kankuro, y confirmó los estados de Fu y Naruto a Temari, así que esto no los sorprendió. Lo que los sorprendió fue que Han lo sabía. Solo tu encarnación puede usar Sand, y Kyuubi, realmente deberías cubrir esos bigotes si quieres planear tu venganza. Pero aún así, ¿por qué luchas contra uno de tu propia especie, con humanos a tu lado?
Quédate con tu propia manada, tu propia vaina. Aunque te daré crédito, esas yeguas parecen ser al menos de una cría decente, serían buenas yeguas de cría para nosotros, aunque yo mataría a ese castrado. Eso los enfureció a todos. Naruto estaba furioso porque él insultó a sus amigos. Gaara estaba furioso porque sus amigos y hermanos fueran insultados. Fuyaku estaban molestos porque él había sugerido que solo estaban reproduciendo ganado. Bueno, tal vez si solo fuera Naruto, no les habría importado. Temari estaba pensando de manera similar, aunque Aang, disgustado, insinuó que se acostaría con su hermano. Y Kankuro estaba furioso porque lo habían llamado caballo castrado. Ey, Fu-chan, Aku-chan y Temari-san son mis amigos, no solo algo para la cría, aunque si solo el hombre gato fuera un castrado, todos estaríamos en paz. Oye. Los humanos, y nosotros los demonios, nunca podemos ser amigos. En el mejor de los casos, solo hacen yeguas decentes de cría y entretenimiento. Decide que, son una plaga, que se tratará, comenzando con la población que se alimenta de este lago. Ahora. Luego, prepárate para ser removido de esa barrera de hielo. Técnica de la niebla oculta. Expulsó una enorme columna de niebla que ocultó su forma. Aku se sorprendió. ¿Cómo diablos conoce un Kirijutsu? Naruto se encogió de hombros, antes de tener una idea. Oye, podemos convocar clones de sombras fuera de la cúpula para atacarlo, clon de sombras Jutsu. Un trío de Naruto apareció fuera de la cúpula. A Gaara pareció gustarle la idea, al igual que a Fu. Shadow clone Jutsu. Shadow clone Jutsu. Un trío de Fu y Gaara apareció además, antes de que se escuchara un sonido apresurado, y una forma voló directamente hacia ellos. Lo tengo, E-Art Release. E-Art Steel Wall. A partir de sus clones de sombra, Fu formó un muro de piedra frente a ellos, que se rompió rápidamente. ¿Qué? Aang voló hacia ellos, pero ahora estaba cubierto por una capa de Jinchuriki. De él se extendía una cola como de caballo, que terminaba en una especie de cola partida como de delfín. La capa de chakra parecía mostrar una melena como el crecimiento de chakra en el cuello de Aang, y sus ojos estaban rojos. Genial, eso gimió Naruto, mientras hacía las señales con las manos. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Aang disparado una bola de fuego, quien la esquivó a velocidades asombrosas. Apareció detrás de los clones de Fu, antes de volar hacia ellos. Los dos clones de sombras comenzaron a desgranar rápidamente una esfera de chakra brillante en la mano de Fu, Rasengan. El clon de la sombra líder lo aplastó en el ataque de Aang, lo que resultó en una explosión de Fu-chan. Los clones de Naruto gritaron preocupados. Dos de los clones de las sombras salieron volando de la explosión del ataque y se disiparon, mientras que el clon final luchaba contra un Aang que ganaba. Entonces Fu cerró los ojos, mientras una neblina roja se formaba a su alrededor. Su clon sintió de manera similar el aumento de poder, cuando sus ojos se volvieron amarillos, y recuperó el impulso, obligando a Aang a retroceder. Parecía complacido. Entonces, el Nanabi, qué lindo hacer tu adecuación. Entonces, Ichibi, Nanabi, Kyubi, únete a mí. Juntos, gobernaremos a los humanos malvados, ellos a nuestros pies. Vamos a vengarnos por sus males que le han hecho. Nosotros, y haremos que los peores luchen hasta la muerte por nuestra diversión. Mientras que los más justos, serán usados para engendrar nuevas generaciones de demonios, para gobernar el mundo. Entonces, aparentemente él estaba sediento de sangre y aparentemente pervertido. Fu pareció horrorizado. Eso es asqueroso. Aang la miró a los ojos. ¿Sabes, también puedes tener uno? Después de todo, como las reencarnaciones del más grande de los demonios, en un mundo de humanos perfectos, por todos los males que vivimos, merecemos la mayor de las recompensas, la mayor de placeres. Naruto parecía enfermo. Hombre, ¿quieres una rehén? ¿Qué clase de psicopervertido enfermo quiere eso? Gaara lo miró. Tú se desplomó Naruto. Oye, no tengo idea de cómo sucedió. Nunca lo quise, simplemente sucedió. Aku y Temari negaron con la cabeza de buen humor, y Kankuro parecía como si hubiera sido golpeado físicamente. ¿Por qué les pasan las mejores cosas a quienes no las quieren? Suspiró. Fu sonrió ante el comentario de Naruto. Realmente, uno no pide algo así, solo por placer. Fu miró a los ojos de Aang. Naruto-kun, tu así llamado Kyubi reincarnate, ganó a varias personas que lo aman románticamente, no porque quisiera uno, sino porque naturalmente es una buena persona. Algo que tú no eres. Fu con todo su poder, obligó a Aang a retroceder antes de crear una bola de polvo. E-Art Release. Bola de polvo. El ataque terrestre fue lanzado contra Aang, quien esquivó el ataque que rápidamente destruyó una pared rocosa cercana. Liberación de cristal. Hoja de cristal de Jade.
Naruto formó una espada de cristal como la de Tanto en los brazos de sus clones, antes de que cargaran contra Aang. El hombre con armadura esquivó sus ataques, solo para caer en una trampa de Gaara. Entierro de arena. La arena se levantó alrededor del hombre blindado por detrás, atrapándolo, pero esta vez Fu y los clones de Naruto estaban preparados. Liberación de agua. Eliminación de niebla. El vapor fue alejado de Aang a través del jutsu de Fu, manteniéndolo alejado de su fuente de energía. Aku les había enseñado a ella y a Naruto este jutsu después de escuchar que Kisame Ōshiki, un miembro de los siete espadachines de la niebla, era un Akatsuki. Liberación de lava. Globos de lava. Naruto escupió varias gotas de lava a Aang, que se solidificaron frente al entierro de arena para bloquear su escape. Sus clones siguieron su ejemplo, bloqueándolo por completo mientras la arena se formaba a su alrededor para aplastarlo. Man, se acabó. Quería entrar en acción, se quejó Kankuro, todavía dentro de la cúpula de hielo con los originales. El Gaara original estaba sintiendo algo por sus clones. De alguna manera, no creo que haya terminado. Una ráfaga de luz roja voló desde el orbe de arena, seguida de ráfagas más grandes de luz roja. La arena trató de aguantar, pero falló cuando Aang emergió de ella, ahora con dos colas. Esto es malo, comentó Temari. A menos que un Jinchūriki hubiera completado el entrenamiento, había límites a la cantidad de poder que se podía controlar. Para un Jinchūriki sin entrenamiento, mantenerse consciente por encima de una cola era un desafío. Mientras que Killer Bee y Yagura de antaño podían permanecer conscientes incluso como una bestia con cola, incluso Jinchūriki verdaderamente entrenado como Yuji Tonii, Gaara y Utaka lucharon por el control en un estado completamente transformado. Rossi Oz de la Barrilis, el legendario Yuanin que fue el único que sobrevivió a una pelea con el padre de Naruto, perdió el control en tres colas, aún con un 75% de liberación, eso fue algo especial. Fu perdió el control en la tercera cola, y Naruto, en teoría, probablemente perdería el control en la cuarta. Pero este tipo no tenía entrenamiento en control, si por lo que se escuchó, eso significaba relinchar. Ya no estaba entre la orden humana. Aang voló con una velocidad aún mayor ahora, antes de aparecer detrás de los clones de sombras de Naruto. Liberación de viento. Pared de encendido de viento. Un clon formó una pared de viento, que el hombre ahora inhumano rompió con facilidad, tratando con el lanzador de paredes. Los clones restantes estaban desesperados. Está bien, es hora de ese nuevo Rasengan, esperaba que funcionara. Rasengan. Los clones crearon el infame orbe de chakra en sus manos, el clon de ayuda fue destruido mientras el poseedor evitaba ese destino. Sosteniendo el Rasengan en su mano, colocó dos dedos debajo de él antes de soltarlo con las manos y en su lugar comenzó a rotar el orbe con los dedos. La bola había ganado un tamaño más grande debido a esto, y cuando el loco Aang voló hacia el clon de Naruto, finalmente lo dejó salir. Gran fácil Rasengan. El Rasengan fue enviado volando hacia Aang como una pelota de baloncesto, por el aire. La pelota golpeó el suelo justo detrás de Aang, antes de explotar. El clon de Naruto sonrió. Nada más que red. Se rió entre dientes, antes de ser aplastado por el todavía vivo Aang, aunque con el compactador de vapor destrozado. El clon salió disparado, dejando un clon de Fu y un trío de clones de Gaara para enfrentarlo solo. Disparo de arena, los zarcillos de arena convocados por Gaara a su alrededor soltaron un aluvión de arena hacia Aang, quien los esquivó con su velocidad de caballo. Vecino Aang galopó hacia lo de Gaara, antes de soltar una enorme ráfaga de vapor de su capa de chakra. Los Gaara fueron golpeados con el vapor, saliendo del camino cuando el clon final de Fu apareció detrás de él listo para golpearlo en la cabeza, antes de que ella fuera aplastada como un mosquito. Luego centró su atención en la cúpula de hielo. Mierda, conjeturó Kankuro. Eso prácticamente supuso los sentimientos mutuos cuando el caballero cargó contra ellos. Sin embargo, Gaara no estaba listo para rendirse, ya que creó un túnel debajo de ellos a través de la técnica de túnel. Consíguelo, ordenó, y todos obedecieron, el último siendo Kankuro, mientras Aang atravesaba la cúpula de hielo, antes de mirar a su alrededor con furia. Un chorro de chakra brotó de la parte superior de su casco, como un orificio nasal, antes de que las cuerdas de chakra volaran desde el túnel y lo agarraran. Te tengo, pequeño Mustang, ahora relájate. Kankuro pensó que tenía el soporte del delfín caballo justo donde lo quería. Y estaba más equivocado que Shino con repelente de insectos. La piel de la cara de Aang comenzó a desprenderse, exponiendo la sangre debajo. Luego, el líquido se extrajo, mezclándose con el chakra rojo, mientras una burbuja oscura lo rodeaba.
Las cuerdas del chakra se separaron de la intensidad de corte del chakra. «Oh, cielos», murmuró Kankuro, antes de que la cubierta negra se desvaneciera, exponiendo una forma rojo sangre y negra con tres colas, una melena ensangrentada y un cuerpo de caballo. «Eso es repugnante», comentó Gaara desde su tercer ojo. Fu y Naruto estaban francamente perturbados. «Podrían terminar así». Fue entonces cuando la cabeza de la bestia se extendió anormalmente hacia él. La roca misma estaba chamuscada por el mero toque de su piel. «De ninguna manera, amigo, sustitución». Kankuro se reemplazó a sí mismo con una piedra cuando el grupo salió rápidamente del agujero. La bestia gigante relinchó en el aire demoníacamente, antes de galopar hacia ellos rápidamente. Liberación de hielo. Barrera de hielo. Naruto formó una barrera de hielo, que se rompió fácilmente. El grupo se dispersó cuando el caballo pasó corriendo junto a ellos y se dividió en dos caballos de sangre que los persiguieron a ambos. Infierno. Kankuro dijo al que perseguía a sus hermanos y a sí mismo. Extendió sus cadenas de chakra y las usó para romper dos rocas contra el caballo, y se rompió para mostrarlo ileso. Wineskite Jutsu. Temari envió una ráfaga de tormenta a través de su abanico hacia el monstruo, que ni siquiera lo eliminó. Gaara lo fulminó con la mirada, mientras su calabaza temblaba. Liberación del viento. Dragon Gust Jutsu. Un dragón de viento voló hacia Aang, el monstruo caballo, haciéndolo retroceder un centímetro como máximo. Fue entonces cuando decenas de burbujas, rojas y negras y variedades claras, brotaron de su cuerpo, antes de condensarse en un verdadero ataque. Los ojos de Gaara se agrandaron. No, regresa, Temari. Kankuro, la bola se había solidificado alrededor de Aang, antes de que su mandíbula se abriera de forma antinatural y se la tragara. ¿Por qué? Ahora. Gaara gritó desesperado cuando el ataque fue lanzado, derribando al monstruo Aang hacia atrás y dejando un surco en la arena debajo de él. Desesperadamente, Gaara formó una arena gigante, una monstruosidad de algún tipo. La máxima defensa de Shukaku. Escudo de arena, chakra completo. La pared de arena se formó alrededor de Gaara detrás del ton de defensa, ya que ambos fueron destrozados. Gaara fue enviado volando a través de la caverna, directamente al lago. La copia de Aang se disolvió por la intensidad del ataque. Gaara. Temari y Kankuro gritaron, dijo el hombre gato lanzándose tras él. Temari, ve, salva a tu novio y a sus otras novias. Temari estaba a punto de gritar, pero pensó lo contrario. Mientras tanto, el otro caballo, el verdadero, perseguía a Zu, Aku y Naruto. Sin embargo, el trío se estaba preparando para el contraataque. Liberación de hielo. Mirrors de hielo demoníacos. Naruto creó docenas de espejos de hielo alrededor del caballo, seguido de Shadow Clone Jutsu. Se crearon docenas de Naruto y volaron hacia los espejos. Mientras el caballo Aang se preparaba para golpearlos, descubrió que sus piernas estaban siendo acosadas por los manículos de hielo de Aku y por el Aang Leon Jutsu de Zu. Liberación de hielo. Rasengan sin fin. Una cuarta parte de los clones formaron Rasengans, mientras que otra cuarta parte los ayudó mientras volaban y atacaban a Aang, alternando tareas. Los demás se estaban preparando, un nuevo e interminable movimiento original. Doble liberación de cristal de hielo. Hoja de Jade sin fin. Todos menos uno de los clones restantes de ellos formaron la hoja de Jade en sus brazos, antes de volar hacia el caballo gigante rápida y repetidamente cortando. Moviéndose rápido, y combinando la ayuda de sus amigos, el caballo quedó atrapado sin salida. Sin embargo, todo esto fue una distracción, ya que el último Naruto se estaba preparando para lidiar con el alboroto de Hans. Después de todo, siendo un experto en selladores, ¿qué sería de una ayuda extraña como Taisune sin el estilo de sellamiento definitivo contra las bestias con cola? Estilo de sellado de liberación de madera. Técnica de 60 años al estilo Hokage. Kakuan ingresa a la sociedad con manos que traen felicidad. Con el sello para sentarse en su palma, 11 pilares de púas de madera volaron desde los espejos de hielo, a través de su elemento compartido, alrededor de Aang. De las manos de Naruto, un zarcillo verde de energía voló directamente al corazón de Aang, causando que la bestia gimiera de dolor. Con el sudor formándose en su frente, Naruto comenzó a chupar el chakra de la bestia, mientras la armadura original de Aang comenzaba a reaparecer. Lentamente, el chakra rojo fue alejado de los extremos exteriores de su cuerpo, hasta que solo estuvo en su pecho, en su cabeza. ¡Arc! Aang gritó de dolor. Pronto, el chakra rojo desapareció y Aang volvió a la normalidad, jadeando de cansancio y sin piel en la cara expuesta.
Aparentemente, como un caballo joven, se levanta rápidamente después de un trabajo tan arduo. Naruto jadeó, mientras los espejos de hielo se derretían, antes de que Aang gritara con furia. ¿Cómo te atreves a traicionarme, Kyuubi? Utilizando el jutsu de nunca un humano más vil. Muere. Aang respiró profundamente. Arte ninja. Erupción de vapor. El vapor estaba sobrecalentado alrededor de Naruto, antes de explotar. Naruto fue enviado al aire y colapsó en el suelo. Naruto-kun. Tres chicas gritaron a la vez, antes de mirar con furia a Aang, los ojos de Fu volviéndose dorados una vez más. Liberación de hielo. Implosión de bola. Ciclón esquite jutsu. Liberación de agua secreta de Takigakure. Espada de agua. Una hora Geldin Dan fue enviado, volando a través del techo de la cueva hacia el cielo. Las chicas jadearon, antes de correr hacia Naruto, quien estaba inconsciente y curando. Aunque, curiosamente, no hay un nuevo Kekkei Genkai. Impar. Naruto-kun suspiraron. Sus dos compañeros de equipo miraron a la Asuna Kunoichi. ¿Lo amas, no es así? Preguntó Aku. Temari asintió rápidamente, mientras su hermano estaba ocupado tratando de revivir a Gaara, y ahora era perseguido por Sand Barbarians por estar tan cerca de la respiración boca a boca. Entonces, ¿aceptas nuestros términos, Kra, y nos das contacto con quien te dio esa toalla de Naruto en tu bolso, y algo más? Mientras tanto, en Suna, Fluffy se encontró sonriendo, sosteniendo su billetera. Y más mientras tanto en la Tierra de las Piedras. Deidara Baka. Podrás moverte. Tenemos un Jinchuriki para cazar. Sasori gritó exasperado mientras Deidara tomaba muestras de arcilla. Necesito reabastecerme, cielos, el Jinchuriki será nuestro, así que relájate. Una masa gigante humeante se estrelló contra el suelo detrás de ellos. Al volverse, vieron el cuerpo de Aang, apenas vivo y su armadura de vapor arruinada sin posibilidad de reparación. ¿Ves? Gruñó Sasori. Los rubios tienen toda la suerte del mundo. Tsunade se sintió extrañamente molesta de repente justo cuando dijo esto. Ori mueve debutando aquí. Lanzamiento de fuego. Explosión de vapor. Rango. 1. Descripción. Han inyectado vapor en su armadura de vapor y lanza aire sobrecalentado al enemigo. Liberación de agua. Expulsión de agua. Rango. Segundo. Descripción. Una continuación de este Aang Blast, el agua extra del vapor se expulsa de la armadura. Liberación de agua. Eliminación de niebla. Rango. C. Descripción. Elimina la niebla o el vapor del campo de batalla. Lanzamiento dual de cristal de hielo. Hoja de Jade sin fin. Kekkei Genkai, C. Descripción. Usando ambos lanzamientos a la vez, Naruto bombardea a sus enemigos con hojas de cristal mientras usa el hielo para realizar el ataque. Técnica de 60 años al estilo Hokage. Se dice que Kakuan que ingresa a la sociedad con manos que traen felicidad normalmente solo funciona con el collar de Shodaime, sin embargo, en el arco de confinamiento, Yamato parecía estar seguro con el sello sin él. Esto me lleva a concluir que se puede hacer sin él, solo que es más difícil. Después de todo, dudo mucho que el viejo Ashi pusiera ese collar en las bestias con cola tan fácilmente, ¿no? Capítulo 61. Fragmentos del pasado. Último día de vacaciones. Favoritos 597. Alertas 459. C segundo S41, todavía sin cambios en absoluto. Revisar respuestas. Fan Naruina. Esta es su visión del futuro, y la suya. Marrón. Oh, el arco ha terminado y Aang está quitando el Gobi mientras hablamos. High Frost. Atención, un zorro molesto te estaba buscando. Crepúsculo. Entonces, aparentemente hay algunos fanáticos de Pokémon aquí. Oroman. ¿Estás seguro de que no estás pensando en el Rotzu? Yuki Crew. Interesante. Godzilla Homer. Lo había mencionado, o más bien lo hizo Onoki, hace un tiempo, si recuerdas. Waffleman. Tendremos que ver. Arlequín. Créame, su pasado es interesante, aunque diré esto, Taisune nunca lo habría logrado si no fuera por Fluffy. Sin embargo, aunque ella siente algo por él, él no lo siente por ella, debido a que ella es muy similar a su esposa. Hectors. Al menos pensé que era un retrato interesante. Bien, he estado pensando, el acto de restauración del clan funciona en Naruto, pero puede funcionar en cualquier otro lugar. Bueno, para decirlo de esta manera. El asunto del clan barra familia barra raza involucrado, requeriría poderes únicos que se dan con sangre. Por ejemplo, no puede funcionar en Harry Potter debido a que las familias de magos no son únicas en magia, por ejemplo, los Potter no pueden disparar exclusivamente láseres o los Weasley pueden bromear exclusivamente con la gente sin problemas, imagina los horrores.
pero puede funcionar, digamos Avatar. The Last Airbender, donde Aang es el último Airbender vivo, un arte único y de sangre. Ah, y en caso de que alguien tenga curiosidad, para continuar un poco con la reflexión de la historia, las ideas de esta historia fueron parcialmente influenciadas por las series Rosario Vampire y Sekirei. Rosario para ganar, y Sekirei para el amor poderoso, y curiosamente encontré un sitio llamado Televisión Tropes and Idioms que prácticamente explicaba los chistes de anime, así que de aquí en adelante, oficialmente etiqueto esto con los términos Uwante daré mi solución Tenchi. Si quieres saber qué significa eso, revisa la vista. Y, como muchos de ustedes han solicitado, un poco más de historia de fondo en Taisune y Fluffy. Pero, debido a que tengo spoilers que mantener ocultos, este capítulo estará fragmentado. Fluffy es un rebelde, y no puedo agregar ningún santo. Fragmento 1, el pasado, justo después de derrotar a Blood Snatcher, compartido. Taisune estaba apoyada contra un árbol, jadeando cuando Fluffy se paró sobre él, su mano brillando en la técnica de la palma curativa. Parece tener el mismo aspecto que tiene ahora, pero tenía una chaqueta morada atada a la cintura. Arg, ¿qué hizo ese pequeño monstruo? Taisune gimió. Ella sacudió su cabeza. Mantén tus lloriqueos bajos, vaca. Resulta que soy una curandera experta, como ya sabes ella, sin embargo, no parecía feliz. Bueno, entonces, parece que, el truco de ese pequeño imbécil fracasó, más o menos hablar Taisune parecía confundido. ¿Contraproducente? Fluffy explicó. Intentó robar tu Kekkei Genkai, Taisune se sorprendió. Espera, ¿tengo un Kekkei Genkai? ¿Desde cuándo? Fluffy suspiró. Eres desesperada. De todos modos, pero mientras él lo hizo, yo estaba cerca, así que intervine. El pequeño monstruo no lo vio venir, y su intento de robar un sello de límite de línea de sangre se revirtió, enviándote todo lo suyo. Tormenta, aura, scorch, ice, lava, wood y cristal, ahora son tuyos. Sin embargo, tiene un precio. Taisune ahora estaba preocupado. ¿Precio? Ella se veía triste. La estructura genética de tu cuerpo se ha dañado. El sello no se hizo correctamente, lo que sería desastroso con solo uno, pero con siete, si estuvieras solo, morirías dolorosamente en menos de un año. Sin embargo, en al menos conmigo, podemos retrasarlo, quizás 12, 13 años como máximo, suspiró Taisune. Entonces, parece que voy a tener que arreglar las cosas. Pero primero, ¿cómo llegar a casa? Fragmento 2, el pasado, después de la muerte de Lucía y sus pequeños lacayos, compartió. El cielo estaba lloviendo, leves gotas de agua caían sobre una tierra en ruinas. Dos piedras gigantes estaban en un campo de hierba, todas con flores frescas y hermosas creciendo a su alrededor, muy probablemente de un jutsu de liberación de madera. El más antiguo era una lista bastante extendida de nombres, de toda la historia del pueblo, que habían muerto en batalla. Sin embargo, había otro más nuevo junto a él, que decía claramente, a los que murieron, luchando contra el mayor traidor del pueblo. En él estaban inscritos varios nombres, demasiado recientes. Algunas de las últimas que parecía haber escrito él mismo, incluido el nombre de su esposa. Ella, que fue recién enterrada hace apenas unos minutos a mano, sin clones. Las lágrimas cruzaron el rostro descubierto de Taisune, mientras tomaba nota de varios de ellos. Un ninja un poco mayor, en cuanto a edad, tal vez por un año, que mostró la superioridad del entrenamiento sobre el talento natural. Un ninja un poco más joven, sabio en edad, a quien esperaba traspasar su liderazgo algún día. Su primer sensei, que realmente creía en él como ningún otro. Un suegro suyo a quien odió durante mucho tiempo, pero finalmente llegó a tener esperanzas como sensei de su futuro hijo. Un amigo fiel, cuya madre hacía que Fluffy pareciera dócil. Otro de sus amigos, que se mostró fiel como un perro a todos los cercanos a él, y su padrino en su boda. Su segundo sensei, que le dio varias habilidades cruciales, pero puede haber hecho más daño que bien. Uno de sus pocos familiares conocidos en la aldea, que mejoró enormemente a su equipo. Una persona firme a la que veía como una hermana, después de muchos, muchos años tontos, que sufrió un destino horrible, más allá de los demás. Su tercer sensei, que aunque eficaz, lo contaminó con la maldición de la perversidad. Pero, de nuevo, ¿conocía a alguien que no fuera un pervertido? La hermana de su esposa, la niña de las flores de sus bodas. Si no fuera por ella, su boda habría sido mucho más complicada. Oye. La voz de Fluffy lo sacó de su línea de pensamiento, cuando la extasiada pelirroja llamó su atención. Ella también miró las piedras con tristeza. Pareces vivir en el pasado, Taisune negó con la cabeza. No, me revolcó en mis fracasos. Sin embargo, no me gané el nombre de lo impredecible por nada.
Donde hay voluntad, hay una manera. Luego apartó la mirada de la piedra, hacia la ciudad en ruinas que una vez era su casa. Mira, nada más que el feo resultado final de la venganza, para probar que... ¿Qué? Preguntó. Todo está destruido, suspiró Fluffy. Entonces, el viejo basurero está total... tan triste. Ella levantó una ceja. Entonces, ¿qué les queda por hacer? No es como si pudieras salvar esto, miró la luna que se ponía, o más bien, donde la luna estaría en esta noche sin luna. No puedo, eso es cierto. Incluso yo puedo ver qué tareas son físicamente imposibles. Pero, creo que conozco a alguien que puede, un lugar para reconstruir. Fluffy sonrió. Solo recuerda el trato. Fragmento 3, el pasado, una prisión, Fluffy. ¿Cómo, sucedió esto? ¿Dónde estoy? Mi poder, parece estar restringido, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pregunto. ¿Pero, qué es este sentimiento dentro de mí? ¿Podría ser, odio? ¿Pero a quién? ¿El Uchiha o el Uzumaki? Fragmento 4, el pasado, una prisión diferente, Fluffy. Una nueva prisión, preciosa. Me encuentro extrañando el viejo. Al menos era más espacioso. ¿Cómo ocurrió esta transferencia tan rápidamente? Para que no pudiera escapar. Oh, bueno, al menos esos ojos estúpidos no están alrededor. Fragmento 5, el pasado, una prisión diferente, Fluffy. No. No otra vez. Tan cerca, iba a ser finalmente libre para vivir mi vida. Malditos los Uzumaki. Malditos. Pero, ¿por qué, esta prisión parece diferir de las demás? Su diseño, es más complejo que antes. Sin embargo, el espacio para las piernas mejoró. Gracias, Kami. Pero, algo falta aquí, algo en el aire. Una vibra, tal vez, una vibra que es importante. Una vibra, que no sé el nombre de. Fragmento 6, el pasado, la misma prisión, Fluffy. Extraño, me siento diferente que antes. ¿Pasó algo? Hubo una gran sacudida justo ahora, y las vibraciones. Esa vibra, que antes le faltaba a esta prisión, había regresado. No tengo idea de cuándo realmente regresó, llegó lentamente, realmente comenzó, después de más de una década realmente. Pero la vibra, de repente fue dolorosa. Como el originador de vibraciones, sufrió un gran golpe de alguna manera. Pero, ¿de dónde viene la vibra y cuál es este sentimiento? La ruptura en el ambiente, de repente lo siento, no sé cómo describirlo. Siento como si me doliera, pero no físicamente. Algo diferente. De alguna manera, siento dolor como nunca antes. Y el impulso de curarlo. Pero, ¿dónde se origina este dolor? Fragmento 7, el pasado, después del fragmento 1, compartido. ¿Por qué debería confiar en ti? Taisune preguntó a Fluffy. Dicha niña sonrió oscuramente. Tienes razón, no deberías confiar en mí. No confío en ninguno de ustedes, los pequeños Uzumaki, en ninguno de ellos le dio la espalda, antes de mirarlo, sus cabellos rojos fueron arrastrados por la brisa. Pero, ¿confías en ellos? Si lo haces, entonces quizás puedas llegar a confiar en mí. Y posiblemente, para que yo confíe en ti. Taisune frunció el ceño. Bueno, supongo que estamos unidos, no importa cuánto nos disguste. Fragmento 8, el pasado, antes del fragmento 2, compartido. A través de los cielos, los relámpagos temblaron, mientras dos dúos de poderosos guerreros chocaban violentamente, cada grupo buscando la derrota absoluta del otro. Ante ellos se extendía la tierra baldía de una tierra destruida. ¿Es eso lo que quisabas? Todo este dolor, toda esta destrucción. ¿Es esto vale la venganza? O si lo es. Es un sentimiento, solo alguien que de verdad ha sufrido puede sentir. Los dos guerreros continuaron chocando, Uzumaki y Uchiha. Mientras tanto, sus dos niñas, una compañera sexual y la otra compañera leal, lucharon a puñetazos. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Liberación del trueno. Palma de onda bestia. Los dos ataques chocaron violentamente cuando los dos se vieron obligados a retroceder, antes de que volvieran a volar directamente hacia el otro. El puño de Uchiha fue bloqueado por el brazo de Uzumaki, la rodilla de Uchiha bloqueó la patada de Uzumaki, ninguno de los cuales obtuvo ventaja sobre el otro a un ritmo real. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Se lanzó otra bola de fuego en Taisune. Liberación de hielo. Cúpula de protección contra el hielo. Se formó una cúpula de hielo alrededor de Taisune, bloqueando el ataque de fuego. Amaterasu. Llamas oscuras estallaron a través de la piedra, acercándose rápidamente a la cúpula de hielo. Taisune, sin embargo, no iba a caer sin luchar. Lanzamiento de madera. Lanzamiento de madera. Técnica de la casa de los cuatro pilares.
Taisune creó una casa de chakra de madera, elevándose a través de la cúpula de hielo cuando las llamas comenzaron a golpear el hielo. Al liberarse, usó chakra para saltar en el aire mientras la casa se incendiaba, usando el tiempo en el aire para reunir el chakra de la naturaleza. Modo sabio. Taisune gritó, alto en el aire. Este fue su último año, no fallaría ahora. Senjutsu. Corriente de liberación de viento. Lanzó una enorme columna de aire hacia Uchiha, antes de aterrizar a salvo fuera del alcance del fuego. Sin embargo, el Uchiha aún no había terminado, ya que el trueno sobre ellos crepitó. Sin embargo, el Uchiha se rió malvadamente. Fluffy no pudo evitar reír. Uno de sus amigos, como dicen, le había dañado la mente antes de su muerte. De ahí sus leves problemas mentales. Tonto. No me puedes derrotar, viejo amigo. Una vez que te derrote, será todo el suéter. Y disfrutaré tu pequeño amigo allí, porque después de todo, ella es la última pieza de mi rompecabezas. Ahora prepárese para morir, con la última técnica de liberación de rayos. Y solo se hace más poderoso al ser elegido por el más poderoso de Shinobi, yo mismo. Fragmento 9, presente, Suna, esponjoso. Fluffy yacía en el techo de un edificio de Suna, observando los cielos despejados y la interminable extensión de los cielos sobre ellos. Para todas las constelaciones, eso solo requirió el más mínimo pensamiento para encontrar. Si solo pudiera ver más que el gran cazo. Les quedaba poco tiempo, ya que Taisune no tiene mucho más. A decir verdad, incluso si hubiera tenido a Tsunade como su compañero durante tanto tiempo, solo podría haber esperado un mes más. Ganar esos Kekkei Genkai como él lo hizo, fue una bendición y una maldición. Una bendición, ya que nunca habrían derrotado a ese despreciable dúo sin ellos, o muchos de sus otros enemigos. De hecho, solo un enemigo logró vencerlos desde entonces, un hombre de poderosa habilidad. Un hombre que vive bastante lejos. Un hombre que les dio la idea de su plan para empezar. Y cuyas habilidades de sellado, tal vez fueran tan grandiosas como las suyas. Pero una maldición, ya que los está matando lentamente. Y ella ni siquiera tenía la capacidad de congelar las bolas de la gente por el gusto de hacerlo. Pero lo hizo, su amor. Si tan solo la amara. Pero, lamentablemente, es una persona demasiado noble para ir con ella, solo por ser como su esposa. Pero, todavía no duele soñar, soñar con pasión. Sueño de amor. Sueño, de lo que solo había visto y nunca sintió.